shut up and sleep with me come on why don't you sleep with me shut up and sleep with me come on as sleep with me shut up and sleep with me come on why don't you sleep with me shut up Asleep sleep with me come on sleep with me shut up and sleep with me come on why don't you sleep with me shut up and sleep with me come on sleep with me shut up and sleep with me come on why don't you sleep with me shut up as with me come on Asleep with me shut up and sleep with me come on No nos callamos ni en Navidad. Reconectados tiene que estar aquí. Lo dijimos la semana pasada. Veníamos con un off-topic. Y bienvenidos, bienvenidas a todos a este programa especial. Donde ya sabéis, es una tradición. Vamos a hablar quizás de videojuegos, puede ser, pero en general, el grueso va a ser todo lo que nos rodea en nuestras vidas y no tiene que ver con el videojuego. Voy a empezar hoy saludando. A uno que se ha venido y no voy a faltar, y ya sabéis, fundador absoluto de este proyecto, nuestro gran amigo, nuestro hermano y nuestro Sergio González. ¿Cómo estás? Pero bueno, Javi, qué honores presentarme el primero, pero vamos. Ver, ¿por qué no? Aquí vamos rotando. <laughs> qué maravilla, ¿Qué? oye. Pues encantado ¿Te de ha estar gustado, aquí? ¿Te ha gustado el tema con que hemos abierto? De sintonía del programa ni ¡Hombre! nada. Hombre. <laughs> A ya, ya sabes que esas canciones a ti a mí nos, nos ponen el bello de punta, qué maravilla. El máquina total, ¿no? Ahí, eh, ¿Cómo se llama el grupo? Sebastián, ¿no? Me parece que era. Yo qué sé. sé, pero un temazo. <laughs> en fin, bueno, vamos a ver eh, qué, me, qué me tienes que contar hoy. Que estamos aquí de manera totalmente distendida, como decimos siempre, sin guión eh, a capela, que decíamos en los tiempos del anterior programa. Y, y bueno, Manu Jimeno, eh, volvemos a ver eh, qué sale. Vamos hasta aquí un ratillo, conversación de bar totalmente <laughs> y, y para adelante. ¿Qué tal Javi? ¿Qué tal Sergi? Pues, ¿y qué tal Enrique? Lo que pasa que como Siempre me pensamos, deja para pues, el final, eh. no, esto no, qué no. puta mierda. Siempre eh. para el final, eh. Y en este programa <laughs> se puede <laughs> decir tacos, ¿no? No, mira, en 2020, Enrique, vas ahí primero tú sí, siempre. Ya. Más eso que nada va. porque vives una hora antes y todo eso, ¿sabes? Y, y, y no estoy en, en Canarias. No entiendo la lógica, o sea, eh, no entiendo la, la lógica de, del tema, pero, bueno. pero me parece bien. Pues mira, eh, el programa que tenemos aquí, además con, con Seri, que hacía un montón de tiempo que, que no venía, donde vamos a hablar de todo aquello que tenemos ganas de hablar, pero que normalmente no cabe en el programa. Así que espero que, que cada uno empiece a sacar sus cuchillos con. Star Wars, la, la última peli. Yo creo que vamos y, a empezar por ahí. No, ¿no? Lo sabré, sí, lo, lo sabré, yo creo que lo empezaremos por ahí. Pero, ¿en serio hay algo que discutir de Star Wars? Bueno, a, ten... a ver, no, yo, eh, creo, yo creo pico. que vamos a estar bastante de acuerdo. Pero bueno, ¿Pero? vamos a presentar a Enrique, que pues, luego se vale. me queja de que. Vale, no, no. Es que, a Enrique ya lo conoce todo el mundo. Bueno, chicos, como se iba a contar. A ver, Enrique está ahora mismo en un momento especial, eh, está en un momento de mudanzas y de historias extrañas, en un momento donde ya tiene juegos que tiene que streamear en Twitch con una peluca de... Ya, de pero de no Riker. puedo, tío, no tengo es capturadora. Eh, espera, 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 espera. Ahora que no capturadora. ¿Esto es algún tipo de apuesta que he perdido sí. o algo? Sí, exactamente, sí. Vale. Entonces, una de tantas. De hecho, tengo aquí apuntado un par de cosas que me va a contar Enrique porque prometió que las contaba ah, en venga. el programa. Eh, las tengo que apuntar a mano, o sea, Ama, a mano. digo que esta vez no me A mano, a mano. En fin, que todo bien, Enrique. Sí, ¿todo sí, correcto? todo bien, preparando ya el salto definitivo a los reinos británicos, pero vamos, que todo correcto. Contigo. Ah, que no está siendo... Ah, no está no, siendo.. 30. Joder. Ya pasó? me quieres que, ya quieres que Venga, me vaya, <risa> <risa> Oye, vas a venir a verme. Pues me encantaría porque... <laughs> eh, si el Brexit nos deja... Que sí, que sí, hombre. O, uno que son, uno, allí, uno allí, por un lado, si, si el amigo Boris Boris... El Trump 2 este... Nos deja. ¿Y vas a, a Inglaterra? Sí, ¿es? a Brighton. ¡Ay, no me digas! Sí, muchacho. Hostia, pues claro que te hubiera a ver si es una ciudad pendiente que tengo. Tú, Enrique, en, en el peor momento para ir es cuando te vas, ¿no? Es decir, podías haberte ido hace cinco no, años. Realmente no, realmente no, porque hasta el 30, y, creo que hasta el 30 de enero se puede llegar sin problema. O sea que... Ah, vale, mira. pues mira, llegar, o sea que... ah, vale, mira, pues mira No, en verdad, en verdad hasta finales de este no, año, pero bueno, que... Y no las tengo todas conmigo, ¿eh? Con el Brexit, todavía tengo un poquito de fe. <laughs> no sé. En fin, eh, voy a ver. Tulia eh, Política. Sí, tertura película ya va a empezar. Varias cosas. Primero, eh, voy a ir viendo si tenemos eh, Star Wars en Reggaeton. Uh, que es como algo que, que debíamos hacer Yo creo que es una tradición, voy a ¿no? De... Sí, pero hay que, hay que ir buscándolo. No, mejor cumbión, cumbión, cumbión de la marcha imperial. Por otro lado, si estás pensándote, amigo oyente, unirte a la familia Reconecter, eh, apoyarnos, ya sabes, en www.patreon.com barra reconectados. Y con ello sustentar este proyecto y darnos todo tu respaldo. Eh, la Navidad es un buen momento porque aunque es cierto, compañeros, que en Navidad bajamos un, un poco el ritmo de publicación de programas estricto todos los jueves, eh, sí que es cierto, y así lo pueden dar fe todos los que nos han acompañado en épocas estivales. Eh, que son muchos los concursos que vamos haciendo lo que llamamos sorteos express eh, en el grupo de telegram para patrones de niveles 2 y 3 eh, bueno pues para todos los niveles en fin darle una ojeadita eh, porque si te lo estabas pensando quizá la navidad que es época de regalos y todo eso es un buen momento porque nosotros también queremos regalaros cosas y por tercer lugar voy a aprovechar también para decir que en este programa hemos eh, traído a un montón de, de amigos a nuestros patrones VIP de manera participante también. Ellos nos han mandado, eh, algunos de ellos, eh, audios con eh, cosas que querían comentar, con preguntas, con troleos, con todo tipo de cosas. Va a quedar bastante distendido, así que yo, compañeros, cuando vaya viendo que va procediendo meter uno de los que hemos seleccionado, eh, así lo haré, ¿vale? Me tenéis que dejar que interrumpa. Es un poco el rol que me toca. ¿no? Vale. Normalmente lo hago todas las semanas, pero esta semana lo voy a hacer un poco más. <laughs> en fin, vamos allá, venga, temazo para adelante. Y con este flow así tan sabroso, eh, empezaremos hablando, como no, del que es uno de los fenómenos del año. Y que bueno, al fin y al cabo, pues aquí todos creo que tenemos criterio y, para hablar de ello porque lo hemos visto y muchos eh, de los que nos estáis oyendo, seguro que también. Y quien tenga miedo a spoilers, pues eh, le podemos decir que tranquilos, que es verdad que haremos algunas referencias. Seguro, vamos, no sé cómo va a fluir esto, pero estoy seguro que va a ser así, compañeros. Haremos algunas referencias a. A momentos de la película, pero no vamos a hacer spoilers de las grandes revelaciones que se hacen en la película, de los grandes combates, cómo se resuelven y de todo eso. Así que os pido que hagamos el esfuerzo. Y empezamos por donde había que empezar, por Star Wars, el ascenso de Skywalker. La, tra la traducción es la risa de Skywalker, ¿no? Sí. <risa> la risa, es como sí. las patatas. Pero... Ser y yo hemos ido a ver esta trilogía. ¿Los ah, juntos, es verdad, vez? sí, fui contigo, Javi. Lo que Exacto. pasa es que, mira, tengo que decir que Javi se quedó dormido en alguna parte, ¿eh? Sí, pero no es porque no me gustara, ahora voy con él. <laughs> en fin... <laughs> Ya perdió el libro no sé qué iba a decir. Vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a empezar por esta. Primero, ¿os ha gustado o no os ha gustado? Sí, a ver, sí, sí, pues vamos a poner un, un poquito de orden. Eh, yo creo que sí que se pueden hablar de spoilers de películas anteriores, ¿no? Es decir, los últimos Jedi, eh, podemos hablar de ella tranquilamente, porque mi argumentación van a hacer un poquito de ahí. Eh, todos eh, aquí se ha criticado mucho, ¿no? Al menos durante estos días, la incoherencia. De, de esta última entrega, ¿no? Porque suceden una serie de cosas que, bueno, que sí que es cierto que no tiene mucho sentido. Pero yo recuerdo en el programa de hará de un par de años, ¿no? Porque los últimos Jedi fue en el año... Eh, bueno, no sé, un par de años, da igual. No vamos a ser rigurosos en el, en el programa de hoy. ¿Pero ¿en qué ¿qué es que, a qué película te refieres, hijo mío? A los últimos Jedi, a En tecnología? 2017, a la Hace 2017. dos años. Hace dos años, pues eso, dos años, estaba lo cierto. Eh, donde sucede algo en concreto, que es el vuelo espacial de Leia que yo aquí vine y me enfadé en plan pero vamos a ver esto qué mierda es aquí normal, parece, normal. Que se va. Y, y luego pasaron los meses y pensé pero vamos a ver macho si Star Wars es una saga de niños hecha para niños que crecieron eh, durante la primera trilogía luego vieron la segunda trilogía y ahora están en la tercera que ya seguramente estén a punto de pedir eh, la pensión y uh, esperamos de Star Wars uh, como la segunda venida de Jesucristo en, mo en modo cine, y no es así. Es decir, hay que asumir que nos gustan cosas de niños, que vamos creciendo y nos sigue gustando, y que en base a eso, eh, ojo, tenemos que ir al cine, disfrutarla, eh, divertirnos, y ya está, y ya seremos exigentes Pero... le pediremos profundidad al irlandés, seguramente, o derisman a, a quien eh, la esté viendo en versión original subtitulada. Pero Star Wars, macho, yo qué sé. Evidentemente tiene un montón de incoherencias, pero yo fui al cine, me lo pasé bien, me divertí, porque no le pedí más. Es, es al final... Además, a vosotros os mola el ejemplo este que os voy a poner, ¿no? Que vosotros entre paella y, uh, y Burger King, y esto lo digo por por Sergi por, uh, y por Javi, os mola más el Burger King o el McDonald's. Sí, así, claro, así. Ya, ya con las marcas eh, a tope. Eh, pues esto es un poco <laughs> igual. Es decir, si tú... Si, si, si tú te quieres ir a. Claro, exacto. Si tú al final buena, bueno. eh, te quieres ir a. a, a... Comen a un restaurante de una estrella Michelin, evidentemente vas a ser exigente y vas a pedir o, o, o vas a querer que te den lo máximo. Pero al final, si tú te vas a una cadena de comida rápida y te ofrecen un Big Mac, eh, pues oye, vas a decir, Pues de puta madre, el Big Mac está genial, me flipa, me encanta, pero al final no deja de ser un Big Mac. Pues esto es un poco igual, Star Wars La no, es, es es comida cosa, rápida ¿sí? de la ciencia ficción y del cine, porque al final es un producto Esto no es comida rápida que busques, no lo dices tú. Hay gente Hombre, que dice caraca, que las antiguas sí, son. Pero, Javi, 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 espera, espera un segundo. O sea, ¿me vas a negar que Star Wars? No es el producto mainstream mmm, absoluto que hay ahora mismo en, en, en cualquier mundo que, que es decir, el cine, el videojuego, la música absolutamente no es el producto principal mainstream. No intenta agradar a todo el público. Pues entonces, ¿qué esperamos? Pues lo que nos dio, y en base a eso, pues ya digo, a mí me divertió y me pareció bien lo pero, que vi. Pero no se puede decir que Star Wars es, es compararlo con un Big Mac, porque un Big Mac siempre es más. Que Star Wars. Una <laughs> no, más aparte, estamos hablando de unos presupuestos millonarios y te diré una cosa: mi padre sí se tragó la Guerra de las Galaxias en su día, la, las originales, y, y evidentemente mi padre no era un niño, mi padre en su día, pues no sé si tiene 77 años ahora, pues hace cuándo se estrenó la Guerra de las Galaxias, no, no sé, 40 años, tendría 30, o sea que el tono de esas películas era mucho más adulto, era, no te trataban tan. Pero tengo que decir que esto yo lo digo, yo. Yo siempre he sido más del cielo de los anillos, ¿vale? Pero lo que, lo que voy a decir me, me vale para los dos. esto es como es, es, Estas películas son como la Biblia, ¿no? Tú en el Antiguo Testamento no vas a decir, oye, es que mira, en el Viejo Testamento no soy muy fan de la parte de Moisés, ¿no? O sea, todo, todo mola, ¿vale? O sea, partiendo de esa base de Star Wars, todo mola, aunque quizá, quizá, quizá hay algunas partes más flojas. Que a mí, por ejemplo, el episodio 8 es una película que, que la tengo atravesada. Pero el episodio 9, tal y como está concebido y tal como se ha desarrollado tan accidentalmente las otras dos, creo que hace un cierre bastante digno. Yo creo que hace una voltereta para tosa y cae de pie al final, ¿sabes? Pero eh, es cierto que el, el trayecto es un poco. ¡Ah! No sé, es que el, el episodio, creo que el, creo que el fallo, creo yo, ¿eh? que, que el fallo viene muy del episodio eh, 8, porque. Para mí Star Wars es un. Aparte de una, una. saga donde hay muchas navecitas y muchos sables y mucho que. muchas. ¿no? Mucho espectáculo. El episodio 8 en cuestión de historia no avanza en absoluto nada. Es constantemente una persecución de una nave, ¿vale? Y lo que transcurre en. No sé si son pocas horas o lo que sea. En el episodio 9, episodio 7 y, y el resto. Todo es una continuación de muchos eventos a lo largo del tiempo. Entonces me. Creo que en el episodio 8 se embarraron en una historia que no llevaba a ninguna parte y que tuvieron que cerrar con muy poco metraje, aunque sean dos horas y media, eh, muchas preguntas que quedaron en el aire en el episodio 7, porque en el episodio 8 no cierran absolutamente nada, es más, abren. Entonces ya. era muy, era sí. una cosa muy complicada de cerrar, y creo mm. que Abrams hizo lo que pudo con lo porque bueno, no sé si es cierto o no, pero como que eh, Ryan Johnson, eh, Abrams como que ha algunas directrices y el otro dijo sí, colega, suerte. <laughs> ¿No? Y que, al final, y que al final Disney acabó tan escandalizada que volvió Abrams a los mandos. <coughs> Sin embargo, otro movimiento que no entiendo es que le haya dado una trilogía nueva a este señor, cuando creo Aquí que a mí a Johnson. Mí, Creo que para mí es el realizador más. Que, que ha hecho la película más lamentable. Sin embargo, no entiendo cómo, cómo tiene tanto fan. De todas formas, eh, serie, yo creo que al final, y ya he estado un poco en el clavo, el problema de, de la octava de los últimos Jedi eh, acaba siendo esa parte de relleno, que sí que es cierto que ocupa. Qué sé yo, 40 minutos de película aproximadamente, a lo mejor estoy exagerando, pero por ahí, aparte del, del paseo espacial de ella, y esos dos puntos en concreto, yo creo que sí que son los que hacen que te vayas del cine de aquella película, eh, pues no sé si decepcionado, no sé si aburrido, no sé si en plan eh, esto que acabo de ver no acabo de pillarlo. Pero por otro lado, sí que es cierto que mola bastante la relación que se ve que tienen. Eh, Rey y, y, uh, y Kylo Ren. Sí, eh, por ejemplo, la evolución parte de parte ellos. Está, está bien trabajada, exactamente. Correcto, de la parte de ellos. Sí, sí, y, 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 y se continúa luego en, en, en esta película, ¿no? Sí, que es cierto que esa parte que es la buena, de alguna manera JJ Abrams la rescata, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque no podías negar lo que había pasado en la anterior película y aquí pues lo reconduce. ¿Qué pasa en esta? Aquí pues se producen eventos que, bueno, por pues no traer en spoilers, no los diremos, pero que tú los vas viendo sobre la película, y si no asumes lo que he dicho al principio, y ahora hablando un poquito en serio, que al final no es que sea una hamburguesa, no es que sea tal, pero sí que es cierto que un producto mainstream busca. Agradar a todo el mundo, divertir de, de pequeños hasta mayores y tampoco ser demasiado profundo ni demasiado exigente con las propias ideas que trata. Y al final, esta última película, pues, pues lo que dices en parte, ¿no? que es una sucesión de, de un montón de acontecimientos que tenían que ocurrir que no dan tiempo a asimilarlos, porque sí que es cierto que el espectador está en el sillón y dice: Bueno, están aquí pasando un montón de cosas, no me está dando tiempo a asimilarlas, ni tampoco los propios personajes lo están pudiendo asimilar. Pero oye, es que como tienes de fondo los piu piu de, de los uh, soldados espaciales eh, tienes los sables láser ahí a todo trapo eh, los rayos y toda la pesca pues al final eso es esencia pura Star Wars lo tienes lo disfrutas y te sales del cine yo creo que con una sonrisa en la boca ahora bien si vas con el ojo crítico de, de vamos a ver aquí si Star Wars es eh, la mejor película que he visto en el año o no lo es pues evidentemente no. pues te puedes ir en cámara pues a mí me parece que han cerrado muy bien yo se lo dije a Sergi, me parece la mejor de esta trilogía nueva Estoy totalmente sé que en contra de la mayoría, y me parece que han cerrado muy bien porque han hecho una jugada que hizo Jurassic World y creo que fue un acierto. Y es ser fan service por todos los sitios. Ya todo el que la haya visto sabe a qué me refiero. Eh, ese volver a recordar conversaciones, volver a pasar por sitios de toda la saga. De hecho, la secuencia final en el sitio donde es me parece brillante también. Y yo creo que está muy bien. Y efectivamente estoy con Manu. Eh, para mí las antiguas no son para ella, tampoco, por mucha gente que diga que es que las antiguas son obras más del cine. Claro que no. Y, y han bueno, aguantado muy mal el tiempo, Javi. Que esas otras. Es decir. Yo eso no lo aquí... sé porque no se me ha ocurrido sí, en el episodio y, uh, 4, 5, 6, pero. Y, y no sé si sería pensaré igual que yo, porque sé serie que, que tú las tienes en, en alta estima. Pero si tú sacas del contexto aquella primera trilogía y, y la pones hoy en día. Eh, ves que eh, por ejemplo en la batalla en la, en, uh, en la nieve del de, de imperio contraataca en, mm. en su en su en, en aquel entonces tenía la importancia de que se estaba desarrollando algo que no se había visto en ese mismo momento sobre todo por con el espectáculo de maquetas no que al final daban forma eh, a, a aquella escenografía pero el metraje por ejemplo de esas escenas hoy en día es inaguantable o sea yo me he puesto el imperio contraataca y pese a que me parece una de las mejores pelis de star wars que, que he visto nunca pese ojo a que es la trilogía antigua y, ya, y ahora le estoy dando palos, creo que esa parte, por ejemplo, te puedes llegar a dormir incluso. Hombre, y es, que, eso... es que estamos acostumbrados ya a otro ritmo, claro, a, otro, a otros portajes, claro, otros e, ritmos, e, otros... Efectivamente, y luego te vas al retorno del, del Jedi o del Jedi, ¿no? Que se diría ahora... Para mí el que... Jedi de toda la vida. Pues del 10, por eso he puesto, he puesto el, el, las dos pronunciaciones. Eh, pues el tema de los Ewoks, creo que todo el mundo eh, los odia a morir y, y sabe perfectamente que esa película además la infantilizaron todavía más, no? porque ya estaban viendo que tenían un producto, pues lo que decía yo al principio, que era para todos los públicos, para toda la masa de gente, y, uh, y yo creo que el paso del tiempo no les ha sentado bien. Ojo además, que aquí ya la gente en los comentarios me va a matar, yo soy un ferreo defensor de la amenaza fantasma. Pues mira, ahí te iba a decir, mira, ahí, ahí la has dado La amenaza ahora con fantasma el... tiene, perdona a Sergi, dos iconos Que es la carrera de Vainas y Darth Maul con eso, Sí, mira, salva. es que precisamente uh -huh. con esta trilogía Antes de que sigas, mano para apuntar eh, He empezado a valorar mucho La amenaza fantasma No el resto, ¿eh? Pero la amenaza fantasma uh -huh. Me ha despertado ese... Vamos, ahora mismo os colgaría y me iría a verla Porque... <laughs> de verdad, ¿eh? Hombre, no, 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 porque creo que con el paso del tiempo Bajo mi punto de vista, ¿eh? Creo que esa película ha mejorado con el paso del tiempo. Fíjate lo que te digo. Como fan de Star Wars, después de haber visto hacia dónde las pueden llevar y, y todo este que se está haciendo mm. de esta explotación, cada vez más valoro esa película. Y mira que yo mm. nunca he sido realmente un hater de la amenaza fantasma. Sí lo he sido de la Guerra de los Clones, que ha sido como. Pff, que, es pere que, muy que, mala. que pereza de la que guerra de la... todo sí, el ritmo. Sí, sí. Y luego, La venganza de los Sith, creo que no supo captar eh, todo el drama. Que conllevaba la transformación de, de Anakin Vader, ¿no? Que, que yo creo que es buena peli, pero sí que es cierto, ahí coincido también que la venganza de los Sith eh, había material para hacerla y todavía mejor. Pero mira, a, al final eh, ha pistado en el clavo, ¿no? Yo creo que esos dos momentos, la carrera de vainas y, uh, y la pelea de Sables Láser contra Darth Maul, ¿no? Además tenías por ahí a eh, uh, Obi-Wan y. Uh, y, sí. y Quagon y ¿no? Era, sí, Quibon sí. Liam Neeson, sí. Lamnison, sí. Liam Neeson, no, es decir, ya simplemente tienes a Liam Neeson evidentemente va a ser uno de los momentos más impresionantes de, de al final de la saga de Star Wars, y lo que me gusta a mí fijaos ¿no? que la gente siempre además con la séptima defendió de bueno volver al tema de la aventura, es lo que siempre hemos querido y tal, yo aquí sin embargo valoro la construcción de, de, de todo el entorno sí, sí. Eh, es sociocultural y económico que rodea a lo que es la república y luego a lo que vendría después siendo el imperio. Porque yo creo que es necesario, es necesario tener también ese contexto que enriquezca un poquito Pero eso eh, a los niños no gustó tanto. Porque era una película claro, claro, muy política. Muy película, muy muy era política para político. estar eh, exactamente. Yo a... Y, y, y aquí, y, y, y dejamos de hablar a Enrique, que el pobre, el estamos hablar, interrumpiendo. Voy hacer, te voy a hacer como el del libro, déjame hablar. <laughs> y, y, y mira, aquí por ejemplo, por, por, por poneros eh, otra muestra de, de incoherencias que es, han pasado siempre las pelis de Star Wars, es por ejemplo el tema tecnológico, que aquí se ve como la tecnología de repente avanza muchísimo pese a estar ambientado en el pasado, ¿no? Y luego además la venganza de los Sith es muy curioso porque el final de la venganza de los Sith es cuando ya se vuelve a ver toda esa tecnología que aparece en el imperio que es más viejuna y es peor no a lo que había también en, en lo que es el tema de la república. Son cositas que debido a exigencias de guión, debido a necesidad de demostrar potencial visual que en aquel entonces empezaba a ver todavía más fuerte ¿no? en lo que es la amenaza fantasma y películas posteriores, pues empezaron a surgir y adaptaciones también que requería Volver a retocar un argumento que empezó en una película que iba a ser solo una película en la guerra de las galaxias, que luego se fue aumentando con más películas y que sobre la marcha se ha tenido que ir retocando. Por eso digo que no hay que exigirle coherencia porque Star Wars nunca ha tenido la, esa coherencia como eh, pilar principal. ¿no? Pero Man, no han sido productos más es? cerrados. Esto lo dice el bueno, político. Cerrados, Hombre, sí. O sea, porque y, eran del mismo director o porque tenían no, más. No, no, uno, no. Es decir, en la primera trilogía no es el ya. primer director. O, es, es decir, bueno, no hay un director común, luego en las segundas sí. Pero y ha la habido la tercera, más supervisión no. de, de Lucas que, que, bueno. que, que la que había aquí. En fin, Enrique, dinos algo, anda, que no se calla este. No, a ver, que yo lo que ha dicho de coherencia, más que coherencia, yo, yo coherencia, pues mira, ya deja, deja de pedírsela hace bastante tiempo. De hecho, yo, anécdota, yo nunca he sido fan de Star Wars, tampoco me lo considero ahora. Y bebí las películas originales, es decir, las tres, las seis anteriores, eh, cuando se estrenó la, el episodio 7 o sea, antes de que se estrenara me las vi todas en plan, a ver dónde me voy a meter. Y a mí este episodio eh, me ha gustado. Si, lo, si tú entras al cine concibiéndolo como lo que es, o sea, una película de Star Wars que va a jugar con las normas de Star Wars y no se va a salir de ninguna de esas normas, te gusta. A mí me ha gustado. ¿Pero cuáles son las normas de Star Wars? Es que si te las digo hago spoiler, pero vamos, las normas de Star Wars básicamente es hacer lo mismo que llevan haciendo los últimos 35 años. <laughs> sí, que la estructura, estructura de siempre, siempre con el mismo, re el mismo, el mismo de resultado de siempre, siempre, para los mismos. Con el secreto de siempre que al final se sí, desvela. Sí, la de hecho, sí, de sí. Siempre de hecho y la sí que es cierto que la sí. estructura y todo, es, efectivamente, es, es como todo. Y sí, los árboles sí. genealógicos, esos que se montan ellos. A mí me parece me, me, me ha parecido, si tengo que sacarle pegas, que se las puedo sacar perfectamente. Una película muy poco valiente. Porque básicamente hace lo que tiene que hacer una película de Star Wars, o sea, por lo que hemos dicho. Es que no claro. Dime. A hay, hay una cosa que no estés comentando. Dime. A mí hay una cosa que no estés comentando y sí me parece bastante interesante. Y es que a nivel fotográfico está guapísimo. Hay un montón de planos donde el rojo y el azul están enfrentados, donde se ve muy Hombre, claro pero, la fuerza y el lado oscuro. Pero no me jodas. Cuando ay, tienes ay, ese ay, presupuesto, como para tener una foto mala. Ya, yo sé que tiene presupuesto. No, no, pero hay películas con mucho presupuesto, Enrique, que no tienen una fotografía. Sí, espectacular pero... Digo fotografía con mensaje. Hay metáfora en muchos planos. No, no, sobre todo en, ese, en esa escena final. Eh, que bueno. Y de hecho, a mí me ha recordado mucho también. Que esto además lo comento con los amigos que lo vi en el cine. Seguramente Disney lo ha tenido atado por los huevillos. Diciéndole. Oye, tienes que llegar a un final orientativo. Con esta serie de normas. Es que. Es que no, no, no vamos a entrar en spoilers. Pero la película no hace nada que no sea previsible. De hecho. Si habéis visto, mm. bueno, la gente ya ha visto, habrá visto de sobra el tráiler, que a mí me, me entre comillas la única gran sorpresa que podía llegar a tener la película y el, el tema de que el antagonista sea Palpatine, eh, que esto no es spoiler porque sale en el tráiler, de repente sí, sí. lo sacaron eh, en el sí. tráiler, sacaron al actor en la presentación, eh, he vuelto, qué guay, es como, no tío, te lo guardas y por lo menos así tienes una sorpresa gorda en la película el, el, impacto. Impacto, el impacto hubiera sido claro, mayor de todas maneras sí, pues, te, te, mm. tengo que decir tengo que decir para defender un poquito a Disney se filtraron ciertas imágenes eh, de pa, el pa, en el trono me parece que no sé si antes o, o antes del último tráiler no que era que se escuchaba ya por fin su voz que mm. aquí en España Rafa se le, la puso Rafa Azcárraga, que es nuestro amigo Kratos eh, pero bueno yo es cierto que no arriesga y también diré que creo yo, eh, creo yo que Abrams ha sabido jugar mucho con la nostalgia, que eso ha sido, ha sido mágico, algo que siempre se... Por ejemplo, cuando hizo Star Trek, no es ninguna sorpresa que él dijo que él, a él no le gustaba Star Trek y que él realmente era un fan de Star Wars. Lo mejor que Entonces, puedes decir eh, cuando empiezas a trabajar no, en un no, sitio. Pero, ¿sabes cómo? No, no, pero, pero lo dijo. Baja el McDonald's y dice, no yo es que Star soy Trek. de Burger King, pero me ha tocado trabajar aquí. Bueno, bueno, no me ha tocado, no. Él presentó una idea y él hizo el Star Trek que él quería hacer. De hecho, cuando hizo esas películas de Star Trek, eh, la saga pegó un petardazo que encantó a nuevos seguidores, entre los cuales a mí, y los clásicos la odiaron. Y aquí creo que ha pasado un poco parecido. Porque, sí, seguramente. porque a mí, por vale ejemplo, que somos clásicos, vale, vale claro. que yo soy clásico claro, y tal, pero yo venía, don, yo venía sin ninguna pretensión. De hecho, diré que cuando, por ejemplo, la gente criticaba a Kylo Ren, a mí Kylo Ren me flipó desde el primer momento en que lo vi. Cosa que también, por cierto, en Star Trek siempre le critiqué que Abrams no sabía hacer villanos. Porque en las dos películas de Star Trek, los villanos, vale que la segunda era el Kumenbach, este, ¿no? ¿Cómo se llama? Domin. No, eh, Benedict Kumenbach, ¿no? Pero. Pero no sé, no me terminaba de aportar mucho. Y Eric Bana en la primera, pues era un poco lamentable. Pero en esta. Yo creo que la ha sabido hacer bien. Creo que ha puesto. ha hecho un fanservice. no sé. muy guay. Creo que le faltó metraje, ¿no? Para, digo, para concluir para conclusión, ¿eh? Creo que el episodio 8 pasó factura. Eh, echen falta más caballeros de Ren que se vio en la, primera, en la primera visión que tuvo Rey en el episodio 7 y que en el episodio 9 tampoco voy a decir eh, cómo salen, pero me hacen falta un poquito más de chicha que se quedó ahí un poco a medias. Y, y un cierre que, bueno, está bien, no sé, está bien, pero me faltó. Qué pena, qué pena que a día de hoy no hayamos visto como versiones extendidas de la Guerra de las Galaxias, más allá de ver algunas escenitas eliminadas y tal. No me importaría ver como, por ejemplo, media horita más de metraje que seguro que Abrams ha tenido que recortar. Voy a invitar a todo el mundo que nos está viendo también a que nos digan su opinión sobre Star Wars, aunque es verdad que por redes sociales ya se ve que la opinión generalizada es eh, desilusionante, sobre todo, por así decirlo, como le decían Enrique al salir del cine. Y bueno, pues aquí también ya sabéis que nos gusta hacer un poco de, de show y venimos con los titulares. De la mejor película, la mejor. Y, y bueno, que creo que nos caracteriza. Lo que yo quiero saber, compañeros, es ¿qué pasa con The Witcher? Porque, tengo que decir, que The Witcher de Netflix, quiero decir. Tengo que decir que el juego de tronos de Netflix, que esto, que bueno, bueno, se bueno. Le dijo mucho, no, no, se dijo muchísimo, yo no digo que aquí, pero por por todos los sitios se decía muchísimo. Y siempre, yo creo, Manu, que hayas estado conmigo, siempre nos hemos olido que bueno, que iba a ser una serie, pues, un poco de otro estilo, más Fun. fantástica, con mm. monstruos. No iba a ser esa madurez o ese no tratarte como idiota que decías tú antes, sí. que tiene Juegos de Tronos, donde si no estás muy pendiente te pierdes el politiqueo y las tensiones entre casas. En The Witcher no es así. Esto es una aventura mm. medieval de matar eh, grifos, en este caso, y otros monstruos, claro. Bueno, creo, sí, que, a, creo que va un poquito más allá Javier Andrés. Eh. <laughs> Yo, a ver, yo es lo que estoy percibiendo, ¿eh? No he terminado, ¿eh? Yo tengo que decir que no he terminado. Enrique creo que sí. Mira, yo, yo he visto hasta la cuarta hasta el cuarto capítulo, creo que voy a empezar el quinto, ahora no me acuerdo. Lo que sí diré que hasta donde yo he visto le voy a poner una pega. Que si no estás muy avispado, te pierdes en lo que es el tiempo. Sí. Te, 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 y, el, y en la presentación de los personajes, sí, tío. Sí. Porque no, no, no le dedica nada de tiempo a presentártelo. Da como muy por hecho mm. que ha jugado el juego. Que aquí bueno, todo bien. Has leído la nosotros a pero... No, novela, o novela, novela, lo, novela, lo que novela, sea, novela. pero a mí eso, lo que me preocupó sí, sí. más que los personajes porque yo tampoco estoy muy al loro de esos nombres polacos del infierno, pero sí que a mí el tiempo que fue como ah, vale, que esto se supone que es antes, que tal y que cual, ¿vale? Y sí, luego sí. que luego eh, sí. la serie tiene un corte de producción eh, que se nota que se ha pedido pasta, pero solo en dependiendo qué escenas, porque luego ves sí, otras que parecen es, eh, ahí, cartón ahí. piedra. Y es sí, como ah sí, sí. Es yo no juego de tronos, eso, no pasaba, por no, no, pero no pasaba. Pero eso bueno, que dice serie... Pero es, pero cállate Manuel. <risa> 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 Esto a mí me jode mucho porque lo de, lo de juego de tronos sí que lo he escuchado yo bastante. Y mucha gente me ha dicho, es como juego de tronos pero barata. Es la juego de tronos de los chinos y es como... A ver persona. Eso tampoco a, yo estoy ver, de acuerdo, persona, ¿eh? Eso, eso cógete, era que lo cógete yo, ¿eh? la temporada 1 de juego de Tronos Y mira a ver qué presupuesto tenía. Y ya. la tempo, y la temporada 1 de The Witcher. Y ahora me compara. Yo lo único sí, que sí, no. Sí, eh, bueno. Sí, eso es vale, Enrique, pero estamos hablando de 8 años diferentes. diferencia ¿vale? para mira, hacer, hacer CGI la cosa ha cambiado. Pero que no estoy diciendo que que, que esto tenga que ser juego de tronos. Pero que en la primera temporada, en cuestión de escenarios, a mí ningún escenario de juego otro de no me pareció cartón piedra. Y esto me está pareciendo que hay demasiado contraste entre una pelea espectacular de Geralt, eh, un bicho que mola y que no sé qué. Y de repente me ponen unos fondos, una calle, que digo, pero si por detrás eso está hueco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que hay un tío ahí aguantando detrás para que no se lo lleve el viento. Entonces, <laughs> hay, hay cosas que me chocan. Pero la serie me está flipando un cojón y Henry Cavill. ¿Sí? Es, me, a mí, Henry Cavill me ha hecho plantearme mi heterosexualidad. Bueno, aquí voy a entrar yo. Dime que a ti uh, también, mano. Dime que eh, a ti también. Y eh, a ver, os pongo un contexto porque muchas de las cosas que ha dicho Sergi, excepto esta última, eh, estaba totalmente subido a su barco. No te pones ¿no pone Henry Cavill. Espera, espera, te explico. Yo me siempre me he dicho aquí, además en, en este programa, creo que en algún off-topic eh, lo he dicho, que me parece el mejor Superman. O sea, aquí la gente le ha metido palazos sí. en la cara a Henry Cavill y me parece un Superman. El mejor Superman, Superman de la historia, sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente. Va, Lo que eso, pasa eso, que es, ¿no ¿no es que. No es he escuchado una cosa, es que no hay discusión. <laughs> es que no veo discusión. Así, no veo ¿vale? no discusión. ¿vale? ¿vale? <laughs> al igual, al igual. <laughs> y Ben Affleck es el mejor Batman. Déjamelo. El mejor Ben Affleck. El mejor Batman de la puta historia es el puto Ben Affleck. ¿Vale? Y no me digáis, nada, es que Christian Bell. Christian Bell tenía un puto guía. Mira, Pues también voy a estar muy de acuerdo con eso. Claro, vale, mano. Pero, en serie y nos estamos ganando ahora una cantidad de haters en los comentarios. Dale, pero a qué hemos <laughs> venido a jugar pero eh, y esta es una opinión viendo solo el primer capítulo en el que ya veo eso que dice Sergi de, de esa diferencia tan, tan abismal entre escenas donde san, eh, donde sale Henry Cavill, que están súper curradas, donde hay una postproducción de imagen brutal, donde la coreografía incluso de la batalla de espadas que hay al final del primer capítulo es cojonuda, o sea, es, eh, la cosa está bastante bien hecha. Pero, por ejemplo, con la historia de Ciri, que, a ver, no pasa nada, ¿no? esto no es spoiler porque es el primer capítulo, es como el capítulo piloto. En la historia de Ciri, que te empiezan a contar, ves, por ejemplo que tanto los actores que interpretan a lo que son sus abuelos, como los escenarios, que son de cartón piedra, que están vacíos, que, que la interpretación es mala de por sí. Es decir, estás viendo a ratos una superproducción y a ratos un telefilm alemán. Sí. De estos chungos es. que eso con es. poco presupuesto. Y es. y es una cosa que, que me rompió, ¿no? Lo que pasa es que tanto Seri ahora lo está diciendo, como otros amigos me está diciendo, no, no, continúa viéndola que la cosa mejora. Así que sí, ah, sí, vale, sí, justo sí. por eso no la voy a demostrar Pero te voy a decir, Pero, una cosa, de momento a mí y, 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 y termino, serie, o sea, y termino, y eh, termino. Eh, sí que me ha parecido que Henry Cavill, al menos en el primer capítulo, está súper encorsetado. Es decir, eh, sobreactúa en algunos momentos. De hecho. Eh, en una conversación que tiene con el, el mago, ¿no? Al por principio. El mago, al sí, principio, hay un momento sí. donde apoya el brazo derecho en, en un pilar que dices, vale, en tu cabeza has tenido el proceso de, vale, me han dicho que ahora en este momento justo exacto apoya el pilar mm. y lo hace tan antinatural que me sí. extraña que no haya aparecido el meme todavía por ahí, ¿no? En, en redes sociales. Y tiene esos puntitos, incluso a la hora de poner caritas de intensito, de poner la voz y tal, Total. que dices, hostia, Henry Cavill, tú lo haces muchísimo mejor. Quiero ¿Qué hermano? Dices, ¿so Yo está pasando? Tengo entendido que eso es más del primer episodio. Claro, claro. Por un, un, eso digo que... Un postureo que... que parece que se está haciendo selfie y subiendo la lista. Exacto. Algo. Que mi vale, crítica viene lo, al, al, la cosa al, al, al primer episodio. No, no, no. Luego la cosa eh, escuchad, escuchad, No, no. no, no. Ahí, le, ahí eh, Vale, Manu, no sabía lo que ibas a decir. Pero bueno, Henry Cavill, lo de plantear mi heterosexualidad no era por sus labores de actor, precisamente. Ah, vale. Pe, pero, <laughs> pero, pero pero, sí que es cierto. Ahí, 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 y, y, y continúa más adelante, sí, Javi. Hay cosas muy forzadas de él. Hmm. Que es como... Tengo que hacerme el duro, Soy, Exacto, ¿no? Sé sí, sí, Soy y, y sobre sobre que además eso es el plan, duro. Tengo que, que... que hacer una interpretación o sea, de un personaje que, como... que, no, sí. que no tiene sentimientos, ¿no? Porque al final eh, mm. es Geraldo de, sí. es así, de, es de así, Rivia. Casi, claro. Es así. El tío no tiene sentimientos porque un brujo ni siente ni padece, no sé qué. Entonces, pero bueno, estoy ya con Superman, un poco más o menos, le debería de tener el truco pillado. Porque bueno, Superman, es que Superman, es Superman Dios... nunca, tuvo, nunca tuvo tampoco en, en Superman unas escenas para que pudiera brillar de yeah. forma dramática. Vale. sonreía y, y, sí. y gustaba su hermosura y, y hasta, ya, y ya pero... está pero este personaje que requiere más aunque no tenga sentimientos pero requiere uh -huh. oye pues decir unas cosas con seguridad unas poses un tal no es cierto que en muchos momentos lo he visto un pelín un pelín sí. sobreactuado es verdad sí, que sí, digo sí. uff esto no me lo he creído Henry Ta eh, también por cierto eh, yo uh, hubo momentos que lo asocié un poquito y yo digo vale no será que el vestuario la armadura le pesará mucho. De hecho, la, la, la batalla de este primer capítulo, perdonad por basar todo esto, porque es al final solo he visto el primero, eh, él la hace sin la armadura puesta, casi a pecho descubierto, ¿no? Lo que es que se mueve súper ágil y súper natural. Pero en cambio, durante todo ese primer capítulo, lleva como el, la cota de malla encima, las sí. sombreras, no sé qué, y parece... Eh, el Batman de, uh, de Jack Nicholson, que no De, Keaton, que no Michael, hablar, de Michael Keaton. De, de Michael Keaton, es decir. Me refería a la peli de, de Jack Nicholson, pero el Batman es no Michael sí. Keaton. Que el tío no podía mover el cuello. Que cada vez que se giraba tenía que mover todo el tronco porque el traje eh, no le permitía la movilidad. Y un poco le pasa eso a Henry Cavill. Pero claro, eh, es lo que está diciendo serie. Yo no sé. ¿Si es por el vestuario o porque el tío tiene un palo metido eh, donde marca los pepinos y no podemos? Te voy a, te, antes, antes de hacerte una pregunta dos apuntes rápido. Uno, el tema de ha dicho Cabil que bueno ha dicho Kabil, ha dicho la, la, bueno, la responsable de producción de la serie que el propio Cabil es el que ha hecho las escenas de acción porque él decía que no quería en ninguno y bueno y, y el, pues y el punto dos es que la supervisión de las escenas de acción todos los aquíorografí y demás la ha hecho Vladimir Furdi, que estuvo hace dos semanas aquí en Sevilla conmigo. Que es un puto genio, o sea, mirad mira vídeos de, de las escenas que, de, la, de la coreografía porque es para flipar Y yo os digo... Que sí, pero las la, la escenas de acción es que son, son maravillosas sí, sí, es que se, son... se me han en las de Juego de Tronos de aquí a Pekín, ¿eh? Y se me han en las del juego, ¿no? Las de The Witcher 3 también Pues, pues un poco <laughs> en <Bueno>, aquel <laughs> Bueno, venga, sigamos Y ahora, lo que os iba a preguntar, lo, lo que, que realmente importa de esto es ¿Está muy petado Henry Cavill para ser que era el de Rivia o no? está demasiado petado una mera no escucha que dicen que leí una revista leí una noticia en una web estas de especializadas de videojuegos digo y decía que el que diseñó el traje de Henry Cavill decía que por lo petado que estaba se 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 rompía se le rompía con muchísima facilidad el vestuario y entonces sí. tenían que estar constantemente eh, haciéndole apaños en la, en la armadura porque la petaba con sus poderosos y herculeos músculos es que no eh, es para menos yo, yo de hecho, eh, en la primera vez en la primera vez que lo ves, claro eh, tanto por si te has leído los libros ¿no? con la manera en la que te imaginas a Geralt de Rivia como después los videojuegos eh, vale, el tío está fuerte pero mm, es esbelto, es alto se mueve de manera ágil y tal pero es que claro, aquí estamos viendo un, un, un armario empotrado que se intenta mover y danzar pues de la manera que puede y ya digo… Eh, Pero no es tan alto Henry Cavill, mide metro ochenta no es tan alto, bueno, bueno, pero lo que pasa es que ya... es, más, es más ancho que la, es más ancho que alto. Sí, sí, sí. Porque te mete una torta y te convierte en confetti. Y toda base de y toda base de, de músculo ahí de, de su Bueno, de, o, o, hoy, en, hoy en día se diría que está es mamadísimo, <laughs> bueno, es lo que se lleva ahora decir. la gente moderna, utilizando moderno, el lenguaje pues, pues, millennial como para ese, ganar unos padrones. Como el Pokémon, ¿no? <laughs> no de, de generación pues como, pues Z como sería. el Pokémon ese que subiste tú el otro día, que, que, en fin. No, no, no entiendo nada. Hoy estoy un poco hater, eh. Porque hemos empezado sí, sí. con cosas que me hitean. Eh, pero bueno, tengo de que decir, antes Bien. de decir no, de hater y vamos a poner un poquito de luz. A mí esta serie me, me está gustando muchísimo. A mí, eh. a ver, a mí también, ¿eh? Lo que y digo, ha conseguido con... dos cosas. Ha conseguido dos cosas. Que quiera volver a instalarme el videojuego y a pasármelo de nuevo, que ya me lo pasé. Sin embargo, me falta Eso la última sí. expansión, que lo mismo la compro, aprovechando la de Sangre y Vino, creo que era, ¿no? no o Wayne and Blood. Bueno, ¿no? No, Blood and Wine, eh, porque... Y y comprarme los libros así que si el objetivo es ese lo están consiguiendo porque me está encantando la única pega que tengo así a nivel de casting es que Siri no me mola nada yo sí que creo que, que lo que estás diciendo Siri le está pasando a todo el mundo a mí el primero excepto a Javi es decir a todo el mundo excepto a Javi porque Javi odia The Witcher 3 y uh, lo que sí que creo es que, evidentemente, no va a ser la Juego de Tronos Killer de, de Netflix. Espero que sea mejor. no Espero que sea mejor. La única Juego de Tronos Killer es la propia Juego de Tronos, que ahora mismo en HBO no tienen ni puta idea de lo que hacer con la propiedad intelectual. Pero, mira, Enrique, en Netflix muchos Petit Suisse tienen que comer. Para emitir series de calidad que ha metido bueno, yo HBO. Te, te digo claro. dos temporadas más. A ver, tienen cosas muy buenas también en Netflix. Lo que pasa es que ahora la, la que te iba a decir, no, está un, poco, no ahora, está un poco mitificado HBO. Ahora, ¿eh? ahora la moda es decir que, guay, yo, yo veo, no sé, veo HBO. No sé, watchman, cuidado, veo no sé, Watchmen, cuidado. HBO. Eh, a ver, Watchmen, Westworld. Westworld tuvo eh, gracia la primera temporada. Los Soprano, madre mía. Es decir, es que la mayoría. Pero los Soprano que hace 10 años, Manuel. Pero, pero Enrique, si tú miras cuáles son las mejores series de esta última década, Verás que la inmensa mayoría están en HBO ah, ¿no? Me, bueno. me, me, eso, me eso. suda, escucha, me suda todo HBO no tiene élite, no tiene élite Punto, a otra cosa <laughs> uh, abrió el melonazo Nos han preguntado por ello, de hecho, Sergi y, y deberíamos confesar que... Mmm, bueno, lo, lo vamos a dejar para el momento que nos lo preguntan y hablaremos de élite y de cómo nos hemos enganchado Elite, elite. elite es la pero cosa más serio? maravillosa. Elite, en serio, Élite este ¿no? no es la mierda más maravillosa que se ha esculpido sobre la faz de la Tierra. Es decir, han cogido el, el excremento primigenio, ¿sabes? Y han hecho tal mierda en élite que es maravillosa, mano Que es adictiva, ¿no? Es, que se, es, es, es esto que es tan malo, tan malo, eh, tan esto, malo. Esto es algo Exacto. Tú sabes que te estás... Lo peor de compañero. Con lo peor del internado, todo, con lo peor todo, de todo. todo lo mal, todo el mal de la tierra que podían coger, todo el mal que existe en lo más profundo de la, del ser. Lo han convertido en una serie fantástica. Es increíble. Enganchado que me comí las dos temporadas sí. en semana y media. Es, es increíble, tío. Eso que es, el, es que es el internado contemporáneo. Sí, va? un poco sí. No elevado, elevado a la enésima potencia, no sé, tío. Es o sea, con increíble. cosas criminales y eso, pero en un colegio. De, o sea que por de, mucha HBO y mucha de... chorrada <laughs> barata, nada va a superar a élites. La sea, gente tiene novelas no, turcas que de Telecinco. Manuel. Pues más o menos. Manuel. es una novela turca. De, De todas hecho, formas, lo hay, lo, ojo Sergi, que la hay en versión italiana. Se llama Baby y está en Netflix también. sí, sí, sí y que es, como ya, que es como en italiano, ya es como en sus tiempos rebelde y rebelde, güey. Sí. Pues uh, <laughs> hay que ver mis referencias. De todas formas, eh, chavales, eh, ahora hablando un pelín en serio, eh, Netflix, yo no he hablado en este broma todo, en ningún momento, ¿eh, Manuel ya, ya. <laughs> Netflix ha puesto las pilas, no puedes decir, bueno, que HBO ah, voy atender, abrir, mamá, Netflix no. para callarte ver, Está la boca. muy por encima. H HBO está, mu está muy por encima. Javi lo va a estar durante mucho tiempo. Yo creo pero que ya no tanto. Es que, a ver, al final el problema está que Netflix, como produce tanta mierda, porque produce, mira, a nivel de películas, a nivel de serie, tiene mojones. Eh, la isla creo que intentó... Ah, pero eso es una basura. Ya, Sí, era una basura que intentaba mezclar perdidos con los juegos del hambre y era lo, lo puto peor que he visto en mi vida. O sea, esa serie. Y cosas así, eh, tira montones. Pero están y y, y telefilms de estos alemanes que yo decía, y tiene un montón. Y yo y, y, y os iba a introducir un tema. A ver. Eh, Netflix se tiene que meter mmm, las pilas todavía más aún con series de más calidad porque Disney Plus está a la vuelta de la esquina. Van sí. a perder mucho catálogo que pertenece a Disney si no lo han perdido ya que yo no sé sí, mismo, Igual que, lo, igual no que lo va a perder HBO. No, no siguen teniendo Disney, pero sí, pero es verdad que Disney alimenta mucho a Netflix, ¿eh? Especialmente a Netflix. Hombre, efectivamente. Y eso va a desaparecer. Seguramente en el momento que aparezca Disney. Plus, Yo creo que Disney no sea tonta, ¿no? Y aquí en Europa también empezará a quitarle a quitarle las cosas que él ha quitado uh -huh. en, uh, en Norteamérica. Tanto los clásicos uh, de Disney en Netflix. Claro. Y entonces, o a, a partir de ahora produces cosas de calidad de verdad. Eh, que empieza a ver o, o a tener esa sensación de que la mayoría de cosas de Netflix son buenas, cosa que ahora mismo no es. O se van a comer un mojón. De hecho, no sé si salió hace poco la noticia eh, acerca de que habían perdido como dos millones de usuarios en, en América Latina. Eh, sin, sin embargo, en Europa sí que habían crecido una, una cifra similar. Pero claro, cuando en Europa recibamos el impacto de Disney Plus, a ver cómo se ven afectadas el resto de plataformas. Oye, pero no sé. Pero... pero es que Netflix tiene series más que de calidad y de lo que nos gustan los gafapastas eh, como nosotros que consumimos. Bueno, mucho habla cultura, por ti. Y gafapasta y pues, lo serás tú. Escucha, Eso. pero mainstream. Mainstream. Gafapasta, a no a ver, gafapasta tú. y defendiendo el. Okay, sí. sí, por supuesto. Élite, sí, es sí, un, sí. Es un, no, no, no os caigas en lo básico Somos gente que está muy relacionada siempre con todos los productos culturales. mi padre y mi cuñado no. Y Netflix tiene fenómenos de masa. Tiene Stranger Things, tiene Narcos, tiene cosas así que no son buenas. No son puñetera Watchmen. Pero que me dices. Pero, pero me son, me eh, dice? son fenómenos Calma. de masas. Y luego también. En cuanto a películas, Netflix ahora mismo está muy por encima de HBO, porque muchas de las películas más premiadas en los festivales europeos son películas de Netflix, como el irlandés, historias de matrimonio, Los dos papas eh, y no sé qué otra O sea que mmm, creo que... Y cuidado con los documentales, ¿eh? que están pegándose una serie de documentales Buenísimo, brutales sí. también. ¿eh? Por ejemplo, la de los juguetes sí. estas, que de los puta años puta 80, o ahora que han empezado con las películas, las películas también. Sí, los sí, documentales... ¿Has visto de los Sí, me aparece magistral. Es que es para, para echarse a llorar. Muy bonita. Eh, cuidado los documentales de Netflix también, ¿eh? no sé, Para mí HBO tiene como series de que tienen muy alto los Metacritic, pero de lo que se habla al día siguiente en la oficina es de lo de lo que nah, hay. En Netflix. No estoy de acuerdo. Además tú de qué hablas. El que va en la oficina, tú? Manuel. Eh, mira. Mira, es que yo que hablo en la oficina, pues, pues poco hablaré ahora mismo en la oficina. <laughs> Pero, eh, Javi, simplemente si, si al final miramos que de lo que se ha hablado en la, en la oficina que dices tú los últimos dos años ha sido juego de trolls y lo cuento la criada, porque es así? Es que lo tienes hecho, y ya te digo. Y, y, y te he puesto más ejemplos. Eh, Westworld, que es, entiendo que es una serie más difícil de tragar, pero ahí está. True Detective, The Left Lovers. Eh, lo Soprano, eh, que sí que este, que es un poco más viejuna. Pero ahí la tienes como una de las mejores series que, eh, pues, que hemos tenido. Eh, Deadwood. Eh, uh, Board, Boardwalk Empire. Es decir, tenemos ahí un montón de series, tío, que. que joder, eh, Chernobyl también la hemos tenido este año. No me puedes decir. Que una de las series que más ha impactado a todo el mundo como Chernobyl y que está en HBO no acaba siendo pero, también una de, pero, de las pero, más icónicas. Es decir, HBO siempre te va a dar te calidad. Te va a dar calidad. Y te la da entre, entre antes de 2010, después de 2010, y ahora que estamos a punto de entrar en 2020. Sergi, tú habrás visto Entourage, seguro. Pues no, mano, no lo he visto. En serio, tío, pues te la tienes que ver <laughs> ya. Visto te... te la tienes que ver. Mira, ya, en yo... serio. Pedazo de Manu, serie. Yo me suscribí sí, para HBO bien. cuando. Cuando salió Juego de Tronos este año pagué dos sí. meses terminé Juego de Tronos y me borré y en cambio Netflix sigo porque sí que es verdad que tienen mucha morralla. pero sí que pero siempre tienen algo que pero puedo mucha. ver siempre o sea, sea un documental mm. sea una serie que no conozco y yo he descubierto. y yo he descubierto todo, series sí, muy si no buenas que no tienen mm, popularidad ninguna eh, y que son de otros países yo qué sé hace poco me vi una que se llama La Mantis que está muy chula de, de tema policiaco. Después, hay otra que me he visto que, mmm, que está también mucho en rollo de ciencia ficción, así como, como el de Troy Y son series que no se conocen mucho, y que están ahí, que si buscas un poquito te las encuentras y, y son productos geniales. O sea, yo de Netflix sé que no me, no me voy a aburrir porque siempre están metiendo cosas. El documental de la niña de Alcácer también está de puta madre. A ver, mira, yo más que eso, os voy a decir que lo que a mí, yo por ejemplo, estoy suscrito. Pese a que le estoy echando un montón de mierda, y lo estoy criticando, yo sí, si, si estoy suscrito a algo, es a Netflix. Pero por algo. Más sencillo que todo eso y Fíjate que por encima del catálogo Yo elegí a Netflix al final eh, Como plataforma en la que ver las series o lo que sea Y adaptarme de alguna manera a su catálogo Por la plataforma Porque HBO es una basura de plataforma eh, Como plataforma es lamentable Hay toda la razón exacto, Funciona muy mal, el tema de compartir cuentas también está más limitado La calidad de imagen es peor Y sin embargo Netflix todo esto lo tiene Muy bien controlado Entonces claro, al final dices Me importa mucho el contenido pero también el contenedor, y en este caso Netflix, por ejemplo, sí que está ganando en la batalla en este sentido. Unos es calidad, otros porque la plataforma es mejor. Vamos a ver si Disney Plus combina ambas cosas. Y además el precio va a ser importante. Creo que Disney Plus va a venir aquí a España, ¿no? Y el resto de Europa. Con un precio más competitivo que, que el de Netflix. Que ya sabéis que va subiendo eh, cada año, ¿no? Está, está subiendo el precio. Aunque compartiendo entre cuatro continúa sin ser nada exagerado. Pero bueno, poquito a poco hace que sea menos competitivo con respecto a lo que va a venir. Así que vamos a ver si. Creo que en el mes de marzo. ¿no? Aproximadamente, o, o entre marzo y verano Cuando sale Disney Plus en España Hablaremos de ello, yo que sé hace, Hacemos una tópica mitad temporada y, y comentámoslo Bueno, conclusión, The Witcher está genial Y se ha abierto la posibilidad De sí. un The Witcher 4, gracias chicos, hasta luego <laughs> ¿De, de, ¿De qué? ¿Del juego? Sí, ¿De Witcher 4? sí porque por lo visto han, han llegado a un puerto Para con, con el autor y me uh -huh. parece que CD Projekt. Pues no ha, no ha sido un camino de rosas esa relación. No, no, pues por lo visto ya la están cerrando muy bien y están muy contentos. Y ahora tienen, me parece, explotación para hasta juegos de mesa incluso. ¿eh? O sea que uh -huh. o sea que la, creo uh -huh. que vamos a tener de Witcher para, para rato. CD Projekt siempre, eh, siempre habló de, de la posibilidad esta. Y eh, lo que pasa es que, como dice Sergi, el escollo estaba en, en Sapkowski, ¿no? Que él, eh, que bueno, aquí hubo una movida con la venta de los derechos, porque él pensaba que esto no iba a tener éxito y creo que lo vendió por cuatro perras, total, que al final tuvieron ahí un, po, un poco de bronca. Parece que la cosa se ha solucionado. Y evidentemente, CD Projekt. No va a abandonar eh, The Witcher, ¿no? Porque acaba siendo un. Y creo de que nadie más, más, más debería icónico. tocar ese juego, excepto ellos, porque lo han sí, sabido sí, dar. Sí, 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 sí. Fíjate tú que la primera, el primer juego, mmm, el segundo, creo que la pega el que le pongo. El segundo es un juegazo. ¿eh? Es un juegazo, o sea, pero es... tiene una curva de dificultad muy 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 elevada muy random y eso es lo que no me vamos me echo atrás Y eh, la mejora que se produce entre, entre el primero y el segundo sí es brutal, eh, no es y, que, y esa, creo esa que, que pocas veces he visto sí, esto algo así sí ¿no? sí, sí mm. es, es una es una locura el cambio que hay entre el primer y segunda parte y ya la tercera es magistral la tercera es para sí, mí lo, una influyente una, una obra maestra Oye, entonces los cuatro estamos de acuerdo, aunque de Irishman se nos ha hecho pesadas, que esto es algo que veníamos pasada. Vale, te voy a decir la verdad. Eh, me ha dado una pereza terrible verla y no la he visto, y posiblemente no la vea hasta de aquí unos años porque me da, vale. me da mucho paso. Yo yo os cuento yo os cuento un poco mi situación y eh, a vosotros os, os lo conté uh, creo que hace unos días y tal eh, yo me puse a verla con, uh, con mi novia y, uh, y mis suegros y tal porque estábamos ahí en casa y, pues qué hacemos Uf, tiempo. en pues, familia en familia es horrible familia. sí 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 pero es horrible sí 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 eh, el tema pero, está es, decir, que, no es un producto que, para consumir en familia sí sí que claro que, que dices joder pues es un película tal pues te, te uh -huh. preparas unas pizzas lo ves eh, pues mientras eh, estás cenando guay pero en el momento que terminamos la cena eh, la gente empezó a dormirse y el único que aguantó de pie fui yo, ¿no? Que dije. Y llegó un momento que dije, vamos a ver, aquí todo el mundo sobando, eh, tendré que despertarles. Y decir, bueno, vamos a dormir. Y ya la veré yo en otro momento total. Que les despierto. Eh, pongo en pausa la peli. Yo pensando, ingenuo de mí, que llevaría como dos horas y media de película. Llevaba una hora diez minutos. Y dije, ¿qué qué? ¿Que, que, que llevo una hora diez minutos? Que sí, que estaba prestando atención, que me estaba gustando mm. y demás. Pero sí. pensaba que, yo qué sé, que llevaría ya lo mínimo dos horas de película. Y desde entonces que no la he vuelto a poner. porque... Y no sé si. Eh, creo que tú, Javi, sí que la has visto. Eh, mm. Sergi ha dicho que no, Enrique, no lo sé. Eh, pero, ¿de verdad es necesario tres horas y media para contar una historia? ¿Desde cuándo? A no ser que seas el señor de los anillos. ¿Desde cuándo? Ya, ya. El problema. A, a ver, yo, yo en realidad es una cosa personal. Entiendo que es una buena película. Entiendo que técnicamente está muy bien. Además, eh, se supone que es como. Eh, lo que siempre había querido hacer Scorsese a la hora de hablar de la mafia italiana, pero eh, ya me aburre y creo que es una pena que este autor esté tan encerrado siempre en los mismos temas. Y me aburre, de hecho, hay una frase muy buena en la película en que, en que le dice: Bueno, para no hacer spoilers, no, uno a otro en general. Él le dice: Tienes que matar a Tony o algo así. Dice: Que Tony, si todos se llaman Tony. Es que todo la, el puñetero cine de Scorsese se llama Tony. Lleva tratando estos temas toda la vida y, y ya es muy repetido. siempre con los mismos actores. Hay muchas secuencias que me sobran totalmente, que está clara que son para recrearse. Y cuando una película que se supone que se tiene que sostener por guión porque es larguísima, eh, utiliza escenas de 15 minutos para recrearse y encima algunas pretensiones tarantinescas de vamos a hablar de conversaciones banales, como cuando hablan de, del Mar Royal de Luz en el coche en Pulp Fiction. Eh, tiene algunos momentos así que es como no tío esto no, no es el momento y quizá lo hubiera solucionado haciendo una miniserie que hubieran sido tres capítulos de una hora y diez cada uno y, 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 y hubiera quedado yo con otro, con otro regusto pero de verdad que el papel de siempre, una película de señores mayores, como era la mafia en esos años en Estados Unidos, por supuesto, pero con el mismo discurso de siempre bueno, y eh... con un final que yo esperaba que fuera muchísimo más rimbombante. Ch, 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 y que spoilers, justicia spoilers, spoilers, spoilers a que, que, tanta espera, que, que, que quiero al final acabar de verlo. Pero sí que te debo decir, Javi, que por ejemplo. Ah, me... que no has terminado. Claro que no, pero si, si no, no prestas atención pues, pues cuando, cuando. Bueno, hablo... lo que te estoy hablando de sensaciones. Cuando tú ves al final, Manu, <laughs> dices, para esto tres horas y media. Entonces, ¿En sí, sí, ese es el punto. Mira, eh, en este sentido, eh, no es spoiler, porque era la sensación que, que yo tenía en todo pues que momento. Que ya sabes que tú es que, que va a ser así. Exacto. Claro, claro, claro. Era en plan, no va a haber ningún clímax en la peli. No, de hecho, el clímax para mí está por en medio. O sea, esa era mi sensación claro. durante uh, la sorprendente hora y diez, que yo pensaba que eran dos, pero realmente era hora y diez, que, que llevaba la peli. Sí que te debo decir que, por ejemplo, sí que me gustó que muchas de las referencias que se hacen, o personas que mueren, ¿no? que te va apareciendo el cartelito y tal, mm. son cosas que ocurren de verdad. Y entonces. Sí, claro, es una película histórica. Exacto. Sí, ¿no? Ese. Uh, ese trasfondo verídico, ¿no? Pese a que la, uh -huh. la historia sea ficción o lo que sea. Eso sí que la hace interesante. Lo que pasa es que. Mm, o lo que yo creo que ocurre es que Scorsese le han dado una plataforma en la que puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Como es Netflix. Que no estás sujeto a una productora que te obliga a que en el cine no hagas una barbaridad como hubiera sido esto, ¿no? Visto en la gran pantalla. Y le ha dado rienda suelta a lo que, dicho, que le ha dado ay, la que gana. ¿Qué pasa? Que por ser claro, que por ser Scorsese pues ya todo el mundo lo flipa, que no te digo yo que no, que cuando lo vea a lo mejor mi opinión cambia y demás sí, pero ya, ya se parte bien. desde ahí, es decir ya se parte como que eh, quien dirige y quien está ya seguro van a justificar que la película sea la calle. entonces, pues bueno, es lo que siempre ocurre bueno, es el momento de que os ponga un audio ¿vale? vamos a interrumpir un poquito esto esto es eh, lo que nos ha dicho eh, nuestro amigo Andrés Montero, esto es lo que preguntaba, atención Hola Jabote, Enrique, Manu, Sergi y hola a todos los reconnectors. Soy Andrés Montero y mira, eh, yo quería eh, hacer una pregunta off topic, off topic, ya que básicamente el programa se trata de eso. Simplemente es una pregunta eh, muy musical. Mm, yo sé que Jabote, por ejemplo, le gusta mucho la electrónica, a Sergi le gusta el rock. Pero en cambio de Enrique y Manu, pues no han dicho nada sobre sus gustos. Así que en general, para los cuatro, eh, no sé qué artistas, grupos, bandas, cantantes, DJs son vuestros preferidos. Simplemente eso y nada. Felices fiestas a todos. Adelante, empieza tú, Enrique, si Uf. quieres. Por ejemplo, que estás, eh, es verdad, más oculto en estos temas. ¿eh? Pues si te digo la verdad, lo que escuché últimamente son muchas bandas sonoras de, de películas y y bueno, Ramin Yawadi, de, que es el tío que hace la banda no sonora de Juego de Tronos, él también ha hecho la de, la de Westworld. Y a otro nivel, uh -huh. eh, música más eh, tipo Jean-Michel Jarre con su Oxygen y demás, que es muy, muy de perfil, muy retro. Y después, Darby Van Buren de cosas más, 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 más maquineras actuales. Ahí estamos alineados. Vale, Manu. Yo, yo creo que estoy más alineado con Sergi. De hecho, a ver, no es un secreto. Yo sé que he hablado más de una vez de, de mis gustos musicales. Por ejemplo, eh, en esta última gira que hizo Marea fui a uno de sus conciertos. Que... Yo estuve el sábado en el concierto de Marea. Sergi puede dar fe. Y, y, me tenía un conciertazo. Es que no, de, hecho, de hecho, cuando yo fui al concierto de marea, eh, pensé, ojalá extremo duro alguna vez en su puñetera vida hubiera hecho conciertos bueno, de ahora esta categoría la gira de despedida sí la tendrás la entrada. tú que yo estuve ahí <laughs> sí, <que el> F5 <laughs> F5 este fin de semana te lo juro F5 este fin de semana eh, a las 3 a ver si me caía una puñetera entrada pero la lamentable gestión tanto de, de ellos dos porque tío pasan de todos es que la no, rueda es lamentable como Robin Esta Robin ya ha dicho que, que no se ponga la gente nerviosa que van a cerrar se están planteando se se está van a intentar ampliar auditorio amplia, amplia, sí amplia pero pero vaya que aunque intenten ampliar ya han dicho que bueno que a lo mejor hacen algún concierto más pero que no esperemos mucho de ello y yo me inclino más en esperar poquito que, que otra cosa pero bueno sobre todo eh, Ticketmaster la lió gordísima eh, Aquellos no había Dios que quien podía conseguir ¿Los has visto alguna vez, Manu? En yo sí. Yo, eh, yo lo he visto dos veces y una de las. Ve una en Jerez de la Frontera, en mi tierra, y otra en el en vivo aquí en Madrid. Y no sé si Sergi fue al del en vivo aquí en Madrid. Yo, no, no yo creo que tres nunca. veces. No no se tenía en pie la madre que no, lo hizo. No, no, sí, sí, esa es otra. Hizo unos playbacks que, que. Bueno, playbacks no, le disparaban la pista con jugo, <laughs> ya directamente cantado, vamos. Es que. Es que pero bueno. Yo claro. lo he visto tres veces en el Rock fake que hicieron en Beniparrey, a, al lado de Valencia, ahora unos años. Luego otro en otro sitio que no recuerdo eh, y, uh, y el último creo que fue en su penúltima gira o la última gira no lo sé en Castellón que fui allí a verlos y al final siempre me ha dado la sensación que bueno que este modelo joder eh, es un grupo que me ha encantado de siempre y, uh, y siempre que voy pues lo disfruto pero lo que es la escenografía por ejemplo se la curran entre cero y nada eh, el, lo que es el espectáculo en sí el robe tiene muy poca empatía además con, con lo que es la gente se la suda un poco el público y así como por ejemplo el cuchi en el concierto mola cómo se dirige a la te gente sembrado, cómo intenta hacer que todo el mundo participe no de, de, mm. de su concierto no no solo que sea sí. que sea gente que está escuchando sino que al final de alguna manera todos somos una familia que les hemos ido siguiendo y, y demás y esas sensaciones muy chulas con extremo duro no ocurre no y, y entonces en ese sentido, pues bueno, eh, no, no he tenido entrada, no que he entrada para este final de gira, pero tampoco es ningún drama. Entonces, al final, eh, pues, pues mira, eh, Fito, Epratero eh, eh, y tú, Extremo Marea, el, el ABC del rock en, en español, los el suaves en español. Mm. y uh, eh, Metallica, siempre ha sido como mi, mi grupo principal, ¿no? Aparte de, de todo el repertorio de, de rock en español. Y ya sabéis que yo tengo una, un amor incondicional por Manel. Y sí. eh, entonces Manel siempre me acompaña Ya a donde voy. Así que os lo recomiendo, Manel, por cierto, pedazo último disco. Eh, es difícil de, de asimilar al principio, pero conforme lo vas escuchando, la verdad es que mola bastante. Así que ahí tenéis, uh, eh, pues lo que soy ¿no? Rockero sobre todo, pero con toques indie catalán, que sería Manel. <laughs> yo tengo una duda sobre el grupo favorito de Sergi. Porque sí, él es muy metalero, muy rockero y muy todo eso, pero no te creas tú, Sergi, que yo sé cuál es tu grupo favorito, eh, si me preguntas. Hostia, pues yo diría que es Slipknot, tío. Sí, ¿no? O sea, Slipknot también muerte. es un grupo que a mí me ha, me, me, me ha puesto palote toda la vida. Pues yo te veía con Motorhead. ¿eh? No, fíjate, fíjate, no Motorhead no. Eh, fue Slipknot y me atreve, también me atrevo a decir que Green Day también marcó una época y a día de hoy… Mira, hoy precisamente he puesto una cita en Twitter de, de Green Day y, y creo que entre Slipknot y Green Day… la chapa de los Games Awards de Green Day? Eh, lo de, yo lo que disfruté es lo que dije: no chupitos por cada vez que digan Green Day, porque me hubiera cogido un pedo de la, de la leche. no Parecía que era el reclamo sí. de, la, de la gala, macho. Sí, Pero sí. Me, me moló a ver la actuación ellos, son unos musicazos increíbles, siempre lo han sido. Y, y de hecho, gracias a Green Day toco la guitarra. O sea, me, me dio por meterme ahí porque me, me flipó. Pero grupos, si me dicen, me elige un grupo, yo creo que elegirías Limnoth. Pero me gusta vamos, todo lo que. El, el metal, el rock, el pop rock, el indie rock, todo lo que lleve, sea música, con, con instrumento, bueno, y todo en general, porque también me puedes poner flamenco, me mola flamenco, me puedes poner una rumba, me mola, pero mayoritariamente escucho eso, música más, más durita. Motorhead me mola, Manu, pero no, no, no a ese nivel. Los notes, lo de es que lo mío fue un Yo estoy muy asociado siempre a la electrónica, y lo entiendo, porque es realmente el género que más me gusta, y por eso empecé a tocar el piano, por, por enredar con sintetizadores y todo eso. Pero tengo que decir que estuve en el concierto de Marea, lo mismo voy al Resurrection el año que viene, se está hablando ahí entre mi grupo de amigos. Y Sergio sabe que yo disfruto en discotecas de reggaetón como un niño pequeño. Como yo también, en eh. Hay momentos y momentos sí. en la vida para todo. Entonces yo ahí me puedo adaptar a cualquier cosita. Y, y igual. Y bueno, quien ha salido conmigo por Madrid sabe que voy normalmente por Malasaña, por bares donde ponen indie español y cosas así. O Indie Internacional. Y todo bien. Así que en ese sentido soy bastante no sé, versátil de que me, me entra bien todo. <laughs> Vamos con otro audio. Muy buenas. ¿Qué pasa, equipo? Soy Baffin y nada, pues yo os quería preguntar, así como a modo de curiosidad, eh, sobre el tema competitivo. Quiero decir, eh, me explico, eh, si alguna vez habéis participado en un torneo, ya sea nacional, en vuestro barrio, y habéis hecho un buen papel, incluso habéis ganado, eh, y, o si en un juego sois unos máquinas y os habéis hecho alguna vez algún récord o... Yo que sé, en los zombies de Carlos of Duty ¿No? O algo de eso y, y soy la hostia Pues nada, era para, para saber eso A ver si vamos a tener aquí un campeón <laughs> Y no lo sabemos todavía Nada, un saludo Y feliz navidad Que paséis unas buenas fiestas Y a seguir así, un abrazo para todos Yo le contestaría a Que ver. dedicándonos a esto Es imposible especializarse en ningún juego lo, lo hemos dicho alguna vez. ¿Consideráis que sois buenísimos en algún juego? Bueno, se han metido mejor a Sea of Thieves que que Manu, a Destiny o a Hearthstone. No, pero bueno, sí, a ver, no, pero Sea of Thieves, no, porque además a nivel competitivo. competitivo? Bueno, no es que no, no lo he probado, el nivel competitivo, cuando, cuando incluyeron el nivel competitivo, yo, yo estoy un poquito fuera. Es que no. Últimamente estoy en tantas cosas. Que tengo eh, el tiempo justo para jugar, a no ser que sea una cosa por, 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 por trabajo y no por ocio. Pero hace muchos años sí tuve un clan, por ejemplo, de Counter-Strike cuando no era ni el Source, ¿no? era la beta, que, que estaba en el Half-Life. Ahí sí que tuvimos un clan a nivel competitivo en Canarias, ODT, nos llamábamos. el clan el Canarias? El clan, Cla, clan ODT. Me suena, tío, ¿Este me está suena. Está... sí. Sí. ¿Sí? Tú jugaste no Enrique competitivo, Sí, pero de no, no tanto al counter juego. o de, o de Team Fortress. Entonces, Team, sí. tú eres, tú eres Team Fortress, ¿no? Enrique, sí. sí. Y luego también le di muchísimo al StarCraft y Warcraft 3. Y mm. a nivel enfermizo también, a nivel de Lo que pasa que no, no había un circuito en aquel entonces como existe hoy en día. Eh, no más, más profesional, ahí eran pues mm. torneos más a nivel regional y lo hacían a nivel cibers ¿no? En cada ciber tenía su torneo, claro. te escribías, participabas y si tenías suerte ganabas, no, no sé cómo era en península, la verdad, porque no sé si la gente sabe si soy de Barcelona, pero me crié en Canarias y ahí la, la cosa era un poquito, un poquito diferente. No, aquí era igual, ¿eh? Yo creo que la sensación eh, con el tema de los cibers y todo eso, es lo que hemos vivido todos, era parecido, no había torneos homologados mm. hasta prácticamente que llegó el LOL. A, a, a esta escena y a nuestras vidas, por así decirlo, había torneos de tienda, pero de todas formas, yo no sé si Manu, sí que también creo que hay, con Lineage, no sé si es competitivo o si te has visto en ligas ahí, o simplemente juegas con amigos o con Battlefield. Eh, con pero, Battlefield luego, sobre todo que sí yo te que... he visto jugar a ti a Battlefield y sos un espectáculo sí. bueno no, eh, te, visto ti, te he visto jugar a Battlefield y me has dejado gameplay de tu Battlefield sí. a ver <laughs> yo, yo a Laney's a, a la 2 ese que jugué bastante durante, durante un par de años pero bueno, al final pues era un poco jugar con amigos y demás eh, seguramente el juego en el que más he llegado a destacar ha sido, ha sido en, en Battlefield sobre todo Battlefield 3, creo que ha sido el juego al que más horas le he llegado en toda mi vida de largo y sí que os comentaba o, o, o sí que os comenté en alguna ocasión que, que bueno lo que es la comunidad de Battlefield en los foros en aquel entonces de Electronic Arts sí que hicimos algún que otro torneo de selecciones entre comunidades autónomas y tal y yo, y yo formaba parte de, de la comunidad valenciana, ¿no? de, del equipo de jugadores de la comunidad valenciana. Y llegamos, creo que a, a la semifinal o algo así, se sorteaban o, o, se, o se regalaban al ¿no? campeón una serie de cosas. Y, y creo que sí que llegué a tener un buen nivel en, en consolas. ¿no? Y en general, pues digamos que de alguna manera he mantenido el toque, pero desde luego no soy ni mucho menos ni la sombra de lo que fue o de lo que fui en aquel entonces, no porque en aquel entonces me, me dedicaba a ir a la universidad y jugar a Battlefield básicamente, no, entonces ahí tienes claro. tiempo de sobra, pero claro, en el momento ya te, te dedicas a esto de manera profesional. No puedes dedicarle esa cantidad ingente de horas a un único título y, uh, y tienes que atender a, a otros juegos. ¿no? Y en este caso, pues ya empecé a jugar menos, a jugar menos, a jugar menos. Ahora sí que tengo tiempo de jugar un poquito más, pero continuamos teniendo faena, entreconectados. Y ya que seguimos. Pero bueno, siempre tengo ese, uh, ese espacio para Battlefield y luego, pues bueno, eh, no sé si contará, pero sabéis que en Hearthstone llegué a, a leyenda cuando me dio muy duro por, por Hearthstone llega hasta ahí y, bueno y desde entonces que fui jugando menos 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 hasta ahora que ya no juego nada y, y ahí estamos esas sería esas serían mis aventuras no por la parte competitiva entre comillas de los juegos y tú Javier como ves amigo Baffin tampoco es que aquí allá bueno eh, Javier y tú, que general... tú fuiste muy crack En las cartas tú el, el, sí objeto el, 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 el sí pero de mano sí, y a Magic, Manu, eh, y y Magic, Magic también, también. En Magic sí, en Magic yo llegué a jugar Grand Prix Europeo y todo eso. Mira, eso mira sí. lo ahí, el campeón pero, ahí mundial de, 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 la, de los. Pero es lo y que estamos diciendo, que en <laughs> los preámbulos de los videos. <laughs> lo que, que una vez que te dedicas a esto, es que yo creo en verdad que si pensáis, compañeros, eh, en, 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 compañeros de la prensa del videojuego, es muy raro que alguno juegue también en un equipo profesional o algo de esto, porque es que no, no, te, no te da la vida. tienes Vas un lanzamiento encadenando un lanzamiento con otro para poder trabajar y opinar y analizar y comentar. Y ya está. Y no hay manera de. Me encanta Call of Duty y voy a darle todos los días a Call of Duty. Sí, a veces hay algunos ejemplos. Yo con Destiny, por ejemplo, tengo más de 300 horas con Destiny 1. Jugaba bien, considero que juego bien. Pero. No, desde luego no. No, no jugaría como, como un profesional de ello. Enrique, tengo una pregunta para ti ahora que hablamos de videojuegos, por cierto. Nos prometiste la semana pasada que nos ibas a contar por qué tuviste al final una PlayStation 1 verdad? en una Nintendo 64. Pues Y, y ya me dejaste con la entrega. Venga, lo cuento. Pero. Me da que es tema vendedores y sí, básicamente, frases de vendedores, locas. Exactamente, ¿no? de hecho, es lo que hablamos la semana pasada de que muchas veces los vendedores intentaban vender cosas eh, con argumentos un poco absurdos. Y aquí, básicamente, el argumento fue que le dijeron a mi padre que la Nintendo 64 estaba obsoleta porque utilizaba cartuchos y la Play utilizaba disco o sea, <laughs> <laughs> Sí, 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 y así, y así acabé con una PlayStation. Y ahora la última controla que ha salido a este mercado, que es la Nintendo Switch, está con cartucho y todo bien, no pasa nada. En fin, eh, ¿tuviste Nintendo 64 alguno de vosotros a todo esto? Yo tuve Nintendo 64 y la tengo ahora mismo a mi lado, además. Yo no, yo jugaba en ella eh, en el Hipercore cuando estaba ahí expuesta. Y luego sí que un vecino la tenía y de vez en cuando pues jugaba con él. Y me la dejó. Pues el tenía unos juegazos. Un sí, sí, sí. Tenía unos juegazos que me cago en todo. <laughs> sí, hombre, eso está claro. <laughs> bueno, vamos a ver qué nos dice Guillermo. Hola, muy buenas chicos, eh, soy Guillermo Patreon desde el principio y, y bueno, quería saber un poco qué series o, o películas, más bien series os dan vergüencita o os daban en su época vergüencita admitir que, que os gustaban o que las veíais. Yo para que no quede, digo que a mí me flipaba, en eh, su día Sailor Moon o, o Sakura Cardcaptor, Así que sedme sinceros o si no, como decía Bunny en estas tierras, un Darayuna, de os destruiré. Un saludo. Series de chino, series de chino. Pero esa te dan vergüencita. No, es, ah no, dicen es. las que dice él, ¿no? No. <laughs> De chino total. Tú también veías el Ormúa, ¿qué es eso? Pues tienes todo el perfil. No, pues no, no, pues fuera coña, es que en Cataluña había una, había una hay, existe una extraña obsesión con el con el manga y el anime y efectivamente en televisión sí que las vi. Bueno, en Andalucía las emiten en las dos andalucías, O las emitían, no sé es autonómica, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Pero Cataluña era un creo que era un puente, ¿no? Entre esta cultura y el resto de la de la nación. Eh, sí. Series, pues tendría que eh, a lo mejor mira. Pero bueno, ya hemos dicho élite, ya hemos dicho élite que no. No, no, es, yo, yo no escucho, no escuchaba eh. no una cosa. Yo élite lo digo con mucho orgullo, pero por ejemplo, Panky Brewster es una serie que para mí es top, <laughs> es top, y, me de, es top y me da bueno, pues eso ya me daba vergüenza decir que me mola me molaba Punky Brewster, ¿no? Cuando era niño. Eh, y y que más, no sé, a lo mejor los Power Rangers, ¿no? Me daba vergüenza admitir que me gustaban cuando estaba en Primero de la Eso, no lo sé, no me acuerdo, tío. Pero creo que, era, creo que esas series, ahí por hoy, todo lo que he visto, pues no, no es que me dé especial vergüenza, no sé. Bueno, eh, yo a lo mejor es, series de, de ese tipo que estáis diciendo no, pero os confieso... Que estuve enganchadísimo a Gossip Girl, no sé si, si situáis la serie. Sí, no, no he visto la no. vida, no, no la he visto. Vale, pues estuve súper enganchado, eh, que es un culebrón. Que es una chuminada barata. De, sí, 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 eh, <laughs> americano de, de tíos que se lían con tías y ahora estoy con este y ahora con aquel y ahora tal. Eh, 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 por lo que vendría siendo Sálvame, pero en, en, modo, en modo serie. Y aguanté como unas cuatro temporadas o así, hasta que se me pasó la tontería y dejé de verla. Así ese sería de como mi... Decir que Sergi y yo hemos comentado alguna temporada de GHVIP. Entra en esta categoría. Yo creo que sí. Sí. Yo también lo digo yo con mucho. con mucho. Pero que os ha parecido eh. lo de Adara, ¿eh? Que habrá uh, no, no, no no, 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 Yo estoy hablando, no. Yo estoy hablando del gran hermano de cuando yo entré en mary Que eso debió ser en 2015, 2014, ¿no, Javi? En serio, ahora, ahora no, no, estáis, puestos, no ahora estáis puestos. No, Y eso que no, trabajo no, en el Huffington Post y ponemos muchas cosas de gran hermano. Pero no. no, no, estoy puesto, no o sea, no que Manu, Manu tiene más pecado que nosotros. Y hemos visto el gran hermano, bueno, el de la BLM Esteban y esas cosas. Adara, ¿quién es Adara? Mira, y el otro día. Y el otro día, he escucha, tú que estás puesto, mano. ¿Qué manifestación hubo en Madrid que fue muy ridícula? Que salieron a protestar por una concursante de Gran Hermano en la calle. Eh, no sí, a, algo vi que pasó. Eh, creo que no era una manifestación. Era justo que creo que pedían el voto para Adara Y se congregaron ahí un montón de peña. Y no sé si fue la policía. ¿Pero por qué? Por, 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 por qué ha sido esta movida? Pero esto es lo de que Tele5 le pedían que retirara los anuncios porque... No, tío. Emitió... No, 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 no. no, no. no. Y creo que lo que Sergi dice es que se congregó un montón de eso. gente para pedir porque el voto a mí eso Para hacer no una tontería, vamos. Y ya, eh, ya. Eh, pero claro, eh, tú, para ese tipo de aglomeración necesita algún tipo de permiso. ¿Pero le, que hubiera una agresión por... sexual o algo en el programa, eso es cierto? ¿O no es que no me entere. Sí, 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 de... sí, no, no, es, sí, sí, es cierto y, y ha sido un se escándalo brutal y la actuación de Tele5 y de Gran Hermano cuando ocurrió fue lamentable. O sea, tan lamentable. Un como millón doscientos mil euros se estima que han perdido ¿eh? en publicidad retirada Y me parece perfectísimo. Es que, no que sé, es que no sé exactamente qué pasó, o sea, no estoy muy enterado del... Pues que en una de las fiestas nocturnas que, que hacen en Gran Hermano se ve y se ve, a ver, yo veo Gran Hermano porque en mi casa se suele ver ¿Te encanta, paso ¿no? y lo lo veo. Veo. Lo En serio, ve, en serio. Ve, as, as, así como reconozco, Shiger, esto no sé porque... Lo ves con, lo, con, fines, lo, con fines sociales, ¿no, Manuel? Totalmente, sí, sí, totalmente, sí, en serio os lo digo, en serio os lo digo. Pero me entero de las cosas. Entonces, en este caso, eh, creo que fue la edición de 2017, eh, porque yo soy mucho de que no me acuerdo las cosas, pero los datos absurdos los recuerdo. Eh, y ocurrió la violación, porque en una fiesta nocturna de gran hermano, eh, generalmente estas cosas no, yo creo que no suelen aparecer o solo aparecen fragmentos porque la gente va muy, muy cocida. Eh, apareció eh, pues un, un pavo pues, violando a una de las concursantes. Luego, Qué fuerte. Sí, sí, sí. Lo peor de todo, además, es que eh, a la chica violada luego le ofrecieron las imágenes. En lo que es el confesionario, esto sí que lo conoce todo el mundo, el confesionario, sin ayuda psicológica, sin nadie detrás y grabando su reacción incluso. Pero violada por otro claro. concursante. Sí, 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 porque ella estaba sí. borrachísima y estaba tirada en la cama y fue. Eh, un concursante y la violó estando totalmente y a este señor no lo no han puesto en deposición judicial ni eh, ni... está está creo que ahora mismo está el proceso judicial abierto y demás pero claro qué pasa todo esto Gran Hermano lo silencio, de hecho en, en la imagen esta que aparece en el vídeo eh, lo que es el súper no eh, el, a ella le dice que oye esto por tu bien y por el de él que no salga de aquí que me parece brutal Joder, por tu bien y el de él y cómo y cómo Flicate. se han filtrado esas imágenes eh, no tengo ni idea. Ahí sí que... Pero está filtrado sí. eso, ¿no? Se filtró. Yo entiendo que sí, entiendo que se habrá filtrado de alguna manera. Pero y menos no sé, mal que se ha filtrado, yo, yo no porque yo bien. me alegro mucho de que se... Eh, además, Gran Hermano creo que ahora está parado. Es decir, se ha terminado la última edición y va a estar unos meses parado porque es que se le han caído todos los patrocinadores. Es un escándalo eso, sí. Y, y, y me parece perfecto. Y es decir, yo ojalá Gran Hermano nunca vuelva después de esto. Que ha ocurrido que me parece gravísimo y lamentable. Pues tienes toda la razón del mundo, ahí te doy, estoy contigo. Bueno, chicos, audio Sergio Benítez. Hola, familia Reconnected, felices fiestas a todos. Bueno, pues aprovechando la oportunidad que nos han pasado o nos han dado hoy para participar en el Off Topic, me gustaría mandar un saludo especial a Javi, a Manu, a Enrique y sobre todo, bueno, y sobre todo, no, y por supuesto, también a Sergi, ¿vale? Que no nos olvidamos de él. Nos, nos encanta cuando viene al programa y un, mandar también un saludito especial a nuestro amigo Antonio, ¿eh? que podríamos decir aquello de contigo empezó todo, ¿no? <laughs> bueno, y yendo al tema de Off Topic, eh, me gustaría dar aquí un apoyo a todos los que nos gustan las pizzas con piña, para oh, que sí. después nos digan que si hay muchos haters por ahí que si, que, bueno, pues también mandar un apoyo de vez en cuando, que nos pongáis verde <laughs> después cuando aparezca esto en el programa. Y Ay. para dar tiempo a que Saúl mande su podcast eh, particular, voy cortando por aquí. Bueno, un abrazo a todos y felices fiestas. ¿Qué? Saúl es, es otro amigo Patreon eh, que, bueno, está el meme de que, manda, de que va a mandar audios largos, ¿no? De hecho tenemos un audio de él, pero no, se ha muy bien y es muy largo, ahora lo pondré luego. Este señor empezó... Eh, em, 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 me encanta el tono dramático no, no, sí, sí, de sí, 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 pero, todo mi apoyo. Pero empe, empezó tan bien y acabó tan mal. La pizza en la piña. <laughs> Empezó tan bien y acabó tan mal. Ay, amigo mío. Pero, pero eso nos gusta a los cuatro, ¿no? El que la pizza la piña. Y que no? claro, la, no yo odio la pizza la piña, pero qué tontería estás diciendo? Si hay que comérsela, no, a mí a mí, si He has no una gusta. cosa, yo te falto el respeto a ti. ¿Que a ti no te gusta la piña en la piña? ¿Pero de cuándo, Javier? ¿Eh? Es que a mí me hace gracia porque dicen: Es que eso no es italiano. Vamos a ver, pero ¿creéis que las pizzas que nos comemos, América, MXXL, Buffalo, Wings, mmm, Kentucky, <laughs> Tiene algo de italiano? <laughs> no, pero algo de pizza, original A mí me da igual lo italiano. No lo claro lo que italiano, la piña no. es una americanada. Pero, no lo, ¿Eh? pero yo no lo digo porque sea italiano o no italiano, porque, porque eso es una atrocidad del Señor y eso debería estar castigado con algún castigo divino. Pero escúchame, Sergi. Mira, yo voy a decir una cosa. Y seguro que luego vas al Ikea y te comes unas albóndigas con salsa de arándanos al lado. ¿Con salsa qué? ¿No has visto eso, las albóndigas de Ikea? Que te ponen una Eso. salsa como de albóndigas, así marrón de cebollita y tal, pero al lado te echan un churretón de, de mermelada de arándanos y está que te cagas ay, por y Dios, ay, el por punto Dios, dulce Javier. en las cosas es bien. No, tío, es que yo soy antidulce, a mí por ejemplo el dulce pese a que esté gordo, no estoy, no también, no estoy gordo esa piña le da no, no estoy gordo por comer tartas estoy gordo por, por comer por exceso de cachopo en sangre pero, pero a mí no me gusta mezclar, es como me dicen, no, le hemos puesto pi Bueno, a la cebolla caramelizada le he dado un punto, pero no, no es tan dulce. Ah, no, pero. Se empieza por eh, la cebolla no, caramelizada y se acaba es, comiendo galletas con pan No, escucha ¿eh? una cosa, eso, eso nunca lo he hecho, por Dios de mi vida, Dios me libre. Sí dios, lo digo, ¿qué, dios por Dios, dios qué malo bueno. has tenido que pasar, amigo mío. Que... <laughs> Mucho hambre, no, pero. <laughs> esta es muy mala. <laughs> esta es <cosa> muy mala. <laughs> no, pero espera, escúchame, escúchame. dios que broma es esto a quien nos esté escuchando: las marbudoradas con la piara son un manjar pero de. Es por el piedra nos pate por favor. Bueno, ya, quiero decir, sí, con foie gras, con gras. <laughs> ¡Pobrecito señor! Cuídamelo, cuídamelo, cuando yo no te dejo, señor. Cuídamelo. Yo, mira, ya, ya puestos aquí a que, a, que, a que la gente me odie, es decir que la pizza con piña mmm, me parece algo agradable, eh, sabroso, incluso por momento. <laughs> <Agradable. risa> ¡Sabroso! <risa> Sabros, pero bueno. Si la cantidad de piña, que si la cantidad de piña no es muy alta y los trozos son pequeñitos, le da ese toque dulzón que acaba molando, ¿no? Porque el contraste así dulce-salado claro. está, está muy guay. Y que la cebolla caramelizada siempre con un poquito de bicarbonato, porque así se hace más rápido el proceso de caramelización. Y huí del azúcar, que no hace falta, simplemente una cucharadita, un gramito únicamente, y ya está. Escucha, de hecho diría que las tortillas del Juan a la Loca llevan cebolla caramelizada, fíjate lo que te digo. Fíjate. Que están, que fíjate. Te están, que, están que te cagas. Están sí, que te cagas. Señores... Eh, Hola, Juan a no, la Loca. No, no, escúchame, voy a hacer un llamamiento y esto no me lo cortéis, por el amor de Dios. No, no. Gente de las afueras de Madrid o que esté en Madrid Visitar, espera, voy a haceros un favor y os voy a visitar voy a poner hasta la dirección. Son, a ver, Juana, la loca Madrid. Sol, bueno, en la Latina. No, no, está esto en, en la Plaza de Puerta de Moros número 4. Es la, la Latina. La latina bajando hacia exactamente. San Francisco grande. Es la mejor tortilla de patatas que ha parido el sistema solar. O sea, carísima. Ca es, pero cara, a es cara, es cara. Parece que son 3 euros la porción. O, o, o cuatro, sí, me da una igual. chiquitita. Pero mira, estoy salivando ahora mismo. Javier, ¿cuándo te vas a Cádiz? ¿Qué? Pues mmm, mañana. ¿Cuándo, ¿cuándo, cuándo vuelves? No lo sé, esto no lo sé. ¿Cuándo me llevas a comerme una tortilla de patatas de esas? Porque Ay, Dios mío, es que eso ha venido Dios y lo ha tocado con su gracia. O sea, es increíble lo buena que está. Eso, es, eso, eso, eso es una tortilla. Lo demás, bueno, pues son meros intentos de vuestras madres y abuelas. Pero eso, de verdad, es una auténtica tortilla como Dios manda. No, no, que no se engañe. Te, te tengo que llevar a sitios, Sergi, que yo descubriendo nuevos, que a lo mejor le compiten, eh. No lo sé, ver, no lo sé. No sé cómo se llaman, pero sí dónde están ubicados y ya, ya el tour, porque tú estás un poco cegado y eso es un poco de otro. No, 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 escúchame, no, yo he ido, incluso ya, ya me he estado ahí probando sitios con más tortillas, incluso las de Betanzos que me gustan. Pero como esa no hay no hay ser humano que haya superado eso de hecho estoy por ir un día y contra y, y darle dinero a uno a alguno de los cocineros y que me dé la, razo, la receta milenaria no, no, que no dé dinero a mí por la publicidad que le estás haciendo oh, no da igual tío pero es que esa gente no, eh, no eh, Javier, esa gente no puede cerrar esa gente no debe cerrar nunca ese local Lo van a cerrar si ese a está lleno siempre. ojo vamos pero hay eso hay, hay que en pelear fin. hay que pelear porque nunca cierren lo importante de, de, de esta última parte ha sido mi tip para hacer bien la, la cebolla caramelizada, que espero que la gente se lo vea. <laughs> Cada uno a su <laughs> Mi tip. De hecho, <laughs> Manu, tú, tú, si tú vienes pronto a Madrid, te llevaremos al Juan a la loca para que veas tú el tip. A ver, a ver. Eso no, es el a, tip. A ver, a, a mí ya me, eh, me habéis hypeado con el, con el tema, así que la puse de cebolla. Sí, 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 espero sí. que me llevéis ahí. Sí, sí, sí. Es que de deberíamos ir, ¿eh? De ahí, ahí, ahí empezar la noche, pero bien. <laughs> Bueno chicos, vamos a escuchar a Saúl, que es otro de los últimos patrones ya que, que hemos seleccionado para esta intervención eh, de nuestros amigos. Muy buenas reconnecters y reconnectars de bueno pues en este especial de, de Navidad de este off topic. Eh, lo primero bueno quería daros las gracias a, a todos por por, pues por haberme recibido tan bien, por, por tener este esta comunidad. Que, que es tan agradable y de la que bueno pues de la que uno aprende tanto y gracias a, a vosotros también que, que formáis y que habéis creado esta comunidad de, de reconectados pues de la que me siento muy orgulloso la verdad eh, creo que hacéis una gran labor que esto se siente como una gran familia y que y que estoy muy muy orgulloso de, de pertenecer a, a ella que dure mucho eh, mi pregunta bueno es una pregunta que que quiero haceros, a ver qué, qué opináis, porque a mí me da la sensación que los videojuegos se empeñan mucho o se esfuerzan mucho en hacer grandes grandes comienzos un, grande, o sea, un juego comienza de una forma muy muy abrupta con una historia bien narrada con eh, digamos como que se esfuerza mucho en que los principios siempre sean muy potentes para que yo pienso eh, que el boca a boca pues, siempre tenga más efecto al principio pero que luego tienden a, a desinflarse mucho con el paso de, con el transcurso del juego incluso teniendo la gran mayoría finales mediocres o sea pero 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 muy mediocres. O sea, yo recuerdo de juegos muy grandes cuyos finales te quedas como diciendo, pero ¿qué es esto? O sea, que desmerecen mucho eh, el, el, vamos, el, el conjunto de, del juego en sí mismo. Eh, es una pena porque no es un producto de una película que dura una hora o dos horas y dices, bueno, pues el final es malo, pero bueno, he perdido dos horas. Lo malo es cuando te has tirado 40, 50, 60, 100, 200 horas y luego el final es una basura, o sea, es un juego, es un final que, que no tiene sentido, es un final rápido, es un final que, que, que de repente, pues, pues no, no sé, que no, no es que tú no entiendas, el problema es que es malo, o sea que realmente es un final malo. Entonces mi pregunta es si vosotros pensáis que esto es un mal general de los videojuegos, que, pues, que siempre ha estado ahí. Si vosotros también os habéis encontrado con esta. ¿no? Con, con, con esta pregunta de por qué narices no se esfuerzan igual en el final que en los comienzos. Y también que me digáis, si nos decís, eh, cuál es vuestro peor final. Eh, a ver, entendemos no como el del Mass Effect, porque bueno, o sea, es genérico. Algo, algo... Por ahí algún final desastroso que os haya echado por tierra todo un videojuego, o que os haya puesto de mala leche, o un final, o varios, vamos, los que sean, algunos finales que, joder, que os hayan dejado ahí con el culo torcido de, pero ¿qué es esto? De, que no tenga sentido alguno, que, o que os haya defraudado, o os haya hecho incluso reducir la puntuación de un juego, o que haya cambiado la forma de ver un juego. Pues nada, solamente era esto. Un saludo a todos y felices si estás. Bueno, ahora no entendéis por qué se le daba. Los otros compañeros le daban tiempo a Saúl, ¿no? <laughs> en fin, eh, yo comparto un poco esta teoría, ¿eh? Que dice de, de que los juegos eh, siempre suelen empezar bien y luego se van desinflando por el camino. Pero yo le puedo contestar que, por lo que conozco de muchos desarrollos grandes y ha pasado en editoras como Naughty Dog o en Rockstar. Muchas veces los videojuegos se diseñan con un. Se, se empieza a trabajar cuando está el planteamiento hecho. Por ejemplo, entonces Stranding eres un repartidor que está en un mundo posapocalíptico y. y se encuentra con. Bueno, pues entre la vida y la muerte y todo esto. Ese es el planteamiento. Y el juego empieza a desarrollarse, se empiezan a, diseñ a diseñar niveles, se empieza. Entonces ahí todo está bien. Y a medida que va pasando eh, el desarrollo de las primeras fases, se va guionizando el final. Esto es muy habitual. Y de hecho es muy habitual también incluso que haya cambios de guionistas y entre otros, lo vimos con el caso de, de Imigenix por ejemplo, y recoja por otro lado y al final los juegos quedan un Frankenstein de ideas de mucha gente que efectivamente se hace que al principio empiecen muy bien para que te atrape otros no, Manu de hecho es un gran crítico de los juegos que no arrancan mm. con ritmo y con fuerza eh, es como un error garrafal, esos juegos que dicen, no, no, es que cuando llevas 20 horas ya te atrapas, no, yo no tengo por qué dedicarle 20 horas a que me atrape es su obligación atraparme desde el minuto 1 pues eh, es así es que es tan grande, son tantos años de desarrollo, que al final el guión se, se retoca. Hombre, sí que es cierto que cuando hay un desarrollo extremadamente dilatado caso más efecto que Andromeda en el que te entra gente nueva, se te va gente clave, viene gente clave y se te pierde antes de que se acabe, pues al final cuando una historia pasa por 25 manos, mmm, pierde solidez. Es algo que ha pasado con Star Wars, que lo hemos hablado antes, es mm. algo, y algo que no ha pasado con The Stranding, por ejemplo. Porque mm. es una solamente capitaneando un equipo que prácticamente no se mueve en todo el desarrollo. E y en cuanto a juegos, que me hayan decepcionado por el final y es un juego que a mí me gustó el año pasado pero, y vosotros le hiciste mucha cera que fue Shadow of the Tomb Raider pero sí, sí que como cierre de trilogía esperaba algo más eh, significativo en el final Sí, pues yo mira eh, de entrada, agradecer eh, los comentarios que, eh, que nos ha hecho aquí a, a lo que es Reconectados ¿no? y lo que es la, la familia Reconnector, que, que joder tanto, tanto su comentario como el anterior que yo creo que no lo hemos comentado a mí es algo que me llena muchísimo ¿no? que nos digan cosas tan bonitas yo creo que, que es al final una cosa que nos llevamos y que, y que hace también que todo esto pues, pues valga la pena eh, sobre lo que ha comentado pues Javi ya eh, ha dicho un poquito lo que yo siempre he comentado que siempre he creído que para que un videojuego eh, te pueda atrapar eh, para que tú veas necesario Invertir un montón de horas, el principio tiene que ser bueno. Tiene que tener una serie de ingredientes que te hagan. que te convenzan. o que te atrapen de tal manera que valga la pena o que creas que valga la pena invertir las sucesivas horas que vendrán después. A mí los actos de fe no me gustan. Eh, dame motivos para que realmente tu juego valga la pena jugarlo. No porque eh, lo desarrolle fulanito. O porque en los trailers haya visto esto o lo otro, ¿no? Es decir, dame cosas jugables que valgan la pena para continuar hacia adelante. Y sobre eh, un juego. Que cuyo final no me haya gustado nada, pues me viene a la mente Final Fantasy XIII. Eh, es un Final Fantasy que desde luego no es de los mejores que he jugado, más bien al contrario, eh, pero es que aparte el final yo lo recuerdo como una sucesión de sinsentidos totales, eh, también muy atropellado en lo que sucedió después, eh, todo relacionado también con un desarrollo tortuoso, ¿no? en el que el proyecto... En, en un principio iba a ser más grande de lo que realmente fue, y cambios de decisiones que afectaron también, seguramente, a lo que uh, finalmente vimos en, en ese título. Así que ese sería mi elegido. Bueno, la verdad es que es fácil encontrar un montón de ejemplos. no Yo recuerdo también ese Shock 1, imborrable, no ese el combate final contra Andrew Ryan, ya todo el mundo lo conoce, que no está a la altura de lo que había veniéndose de todo el paso. Y es que la creación de, de jefes finales es otro gran problema. Sobre todo porque el espectador, como dice el amigo Saúl lleva mucha, O sea, el jugador, lleva muchas horas ahí invertidas Está creándose ya en su mente una fórmula, una narrativa, un mundo y todo Y luego cumplir eh, es difícil Pero bueno, por último, Lucho Faun nos dice Bueno, mi pregunta para los tres es muy concreta ¿Cuál es ese juego que es vuestro placer culpable? Es decir, un juego que sabéis perfectamente que es malo, que es odioso, es aburrido, pero que os encanta y que os habéis jugado muchas horas o seguís jugando después del tiempo. Uf, pues yo lo tengo clarísimo. Eh, los Shift 3. <laughs> <laughs> de verdad. Amo los Sims 3, tío. Cuando estoy aburrido. Pero el 3, que no el 4, el 3. Ah, sí, he empezado con el 4 hace relativamente poco, pero a mí los Sims 3, vamos, les sigo perdiendo, les sigo echando horas y perdiendo las de mi vida en eso. Y muy orgulloso estoy, me he tirado todo el barrio. Así como hemos dicho antes que es difícil especializarnos en un juego concreto por este trabajo. Creo que también es difícil sacar tiempo para jugar a juegos malos. De verdad me cuesta. Eh, cuando he escuchado este audio cuando me lo han mandado esta mañana. Eh, me, cuesta, me cuesta pensar un juego malo al que yo haya jugado este año. Más allá de por tenerlo que trabajar. Y sobre todo, si he jugado juegos malos este año, pero ese, ese como decía él, ¿no? placer culpable de no sé por qué estoy jugando a esto, si es una mierda. Si es una mierda, no, no suelo jugarlo. Y creo que os pasará igual por lo mismo que antes, porque jugamos a tantos juegos y, y nos, la actualidad nos obliga a estar al día de todo. Y a estar en todo. Que sale Sekiro, hay que jugar a Sekiro. Que sale de Stranding todo jugando a Death Stranding El año pasado, Red Dead Redemption 2. Eh, así con todo. Y, y al final no, no, no invierten muchas horas en, en un juego. Realmente me mm. cuesta encontrar uno. Pero sí diré, si esto sirve, que me estoy sorprendiendo a mí mismo de lo que estoy utilizando. Eh, la, bueno, los emuladores al final, que son de Switch, de Nintendo, o sea, de NES y de Super NES. Es decir, lo que te viene con el Nintendo Switch Online. Me descubro muchas veces teniendo juegos de este año pendientes. Como por ejemplo Resident Evil 2, que la vuelta con Claire no la he terminado. Si sí, la de Leon. Eh, y me estoy ahí jugando al, al, al Yoshi 1 de Super Nintendo. Por lo que viene con el Nintendo Switch Online. Y a veces me paso ahí ratitos. <laughs> Y en esa consola virtual, o como lo queramos llamar, que tiene la Switch, y no debería. Entonces, eso sí que no son malos juegos, ni muchísimo menos, pero a veces sí me estoy ahí tardes enteras que digo, pero vamos a ver, si tienes esto a la mitad, esto otro también, entonces eso podría ser... Mi sí, ejemplo? yo, mira, te cojo la misma argumentación y no puedo decir ninguno por lo mismo, porque tengo poquito tiempo y el poquito tiempo que tengo, pues, eh, acabo, acabo usándolo en jugar cosas que, que son de buena calidad, ¿no? Entonces en ese, en ese tema, no sé si en otra época hubiera tenido algún placer culpable de este tipo. Yo Venga, creo que no, hombre, porque... nunca he jugado al Postal, ¿no? al Postal 2, coño, que eso es la hostia. No, 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 al no, 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 Postal, en serio, no, se juega a la leche. No, pero era malo malísimo. ¿Al Postal, coño, era vamos, era, te, te daba, se, te, te quedaba ciego. Pero, mola, pero pero era un juego donde mataba a un montón de gente de forma ridícula, mola, un montón. Que a mí los, los juegos de matar gente me molen, es que el Hatred también es otro placer culpable que tengo. El Hatred sí. 3 me parece para mí fue Goti 2015, ¿no? 2016, no me acuerdo. Algo así, algo así viniste aquí diciendo. <risa> <risa> bueno, pues eh, creo que nos estamos poniendo ya en hora. No sé si queréis comentar algo más o nos vamos yendo. Yo creo que nos pues, vamos yendo que para terminar el año y la cosa ha estado muy bien. A mí lo que me ha quedado claro es que la saga de Star Wars, eh, la última trilogía, es lo mejor que se ha hecho en la historia de la humanidad. Ya puedes terminar el programa y cerrar el Patreon, ya si quieres. Ya me daréis las gracias, señores. Yo creo que tengo, tengo que ver Elite entonces, ¿no? Hombre, eh. sí. Eso es. Esas son buenas conclusiones, ¿eh? así me gusta. Que con los de lo que he hecho. <laughs> En fin. Oye, vos pues haces vale solo una, una pregunta: ¿Qué, ¿qué juego pediríais esta sí. Navidad o recomendaríais esta Navidad para cerrar? No sé si lo habéis hecho ya. Ah, bueno, está es buena, está es sí, buena. ¿Qué juego recomendaríais? Así... Así uno, para cerrar el año, venga. Y lo estaba diciendo Enrique: que estoy viendo que en la eShop, por primera sí. vez, hay descuentos medianamente interesantes. Y puede ser que eh, el South Park, eh, para que le guste eh, South Park, que entiendo que es mucha gente, retaguardia en peligro a 15 euros. ¿Eh? La verdad, la verdad también, pero tiene más tiempo. ¿Eh? Está, está bastante fresco para esta Navidad y no es lo típico que te recomendarían, Sergi. porque qué quieres que te diga? ¿Sequiro y de <laughs> Pues chicos, yo me he comprado hace relativamente poco el, 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 el Jurassic Park Evolution y pese a no ser un juego tan complejo como podía ser el, el Coaster este, el, el, el planner Coaster, este Coaster de Frontier, que es un juegazo para mí, eh, mm. me da la sensación de que esto es una cosa mucho más sencillo para un jugador más casual, más limitado. Pero me está flipando y me está encantando. Y si lo encontráis a buen precio, a algo baratito, eh, es un juego al que yo le daría una buena oportunidad. Y eso que este año te has aficionado a los parquetes. Ah, no eh, lo, lo hemos hablado, pero lo voy a decir. Mira, yo ah, era bien. una persona que tenía terror, terror a las montañas rusas. Terror. Terror que en mi vida me habían subido a una. Os lo juro, ¿eh? Más allá del ratón vacilón o, o equivalentes que hayan en vuestros pueblos pero fue ir de despedida soltero con un compañero nuestro con Fer no con Vanity Fer sí. a a la Warner y el cabrón del Javi me metió primero en el coyote ahí para hacer un poco de estómago que nuestro amigo Fran de Vandal eh, tuvo suficiente me metí luego en el Superman en el Batman perdón y ya desde ahí no he podido parar y estoy soy tan feliz de haber descubierto un nuevo mundo que Javi, desde aquí te doy muchísimas gracias, porque además yo era un gran aficionado a estos juegos de parques y poder ya ser partícipe de ellos de ello, de, no, de, de, de esas atracciones, eh, me encanta. Tío, me subí en el... En, ahora, sub... ahora eres mortal, eh. Ahora no dejas tiempo ni para mear. Escuch es como otra, sí, sí, otra sí, es vez. que Y yo sería otra vez, llevamos cuatro aquí, no, que estoy caliente. Ahora, <laughs> otra, vez, otra, vez, otra vez, como un crío. Sí, y, y además, porque siempre vas con el fast pass, ese que ya no hacemos colas, sí, y, y, claro, es, y es maravilloso claro. ir con el fast pass. Porque yo tengo que decir que esa es mi gran debilidad, además de los videojuegos, la, el tema de los parques y de las montañas rusas y de las roller coasters. Y las megacosters y cuántos eh, tirabuzones, loopings, eh, inclinaciones, inversiones y todo eso. Es un, sí. un tema que me apasiona. Cuando me vaya de aquí, eh, me montaré un, un podcast de parque. No, hecho... y, Sergi, y Sergi ya podrá estar conmigo en él porque entiende ya más que yo. El otro día me preguntó que si esta compañía había fabricado esta montaña rusa, pero que cuántos metros cuadrados tiene esta otra. Pero que... sí, <laughs> o sea, me encant... que... De verdad me ha encantado. Me... Y de, de verdad, Javi, es una cosa que te voy a hacer toda la vida. Y lo voy a decir aquí públicamente. Javi, yo nos vamos a pegar un viajazo a aventura si Dios quiere, en abril. Hombre, sí. Que a ver si en cuatro meses puedo perder el suficientemente, suficiente peso como para que el Dragon Khan no me apriete, porque fui antes en octubre y, y ya, ya, ya estoy pasando los límites de la gordura. Es que sí, sí, ya, ya no, me, no me cierran algunas atracciones. He, he sufrido, en Puerto Aventura me echaron de una atracción por gordo. Una atracción, la atracción de madera de pequeña, la pequeña que hay, me dijeron, mira niño, que no te cierra esto. Pues yo me fui humillado mientras la gente me miraba, Javi. La gente me miraba. Nunca había pasado <laughs> tanta bueno, vergüenza. Eso, pues y es un trauma, ¿eh? Es un trauma. Pero en serio, pero aparte, me, me, me he descubierto un mundo que, que estoy de verdad enganchadísimo. Me queda el chambala porque cuando fui no me apetecía subir solo. Y la compañía con la que iba, que era mi mujer, no, no, la, no, no se atrevía. Entonces yo necesito ir con Javi y, y, y armar una buena ahí. ¿El chambala que lo voy a hacer desde ya? ¿O la Portaventura Puede ser la mejor montaña rusa, bro. Bueno bueno, 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 bueno. Aquí sin sí, publicidad sí, sí, sin publicidad sí, sí, eso no sí, se puede. Sí. Decir. Bueno, pues se dice, aquí este está hablando de la tortilla de patata de la latina 10 minutos. <laughs> pero es pero la tortilla, es la tortilla, Javi es bueno, la tortilla. Bueno. En fin. Que os dejo. Ah, no, no, no pero no, no han recomendado los juegos, ¿no? Claro, claro, sí. os ponía ah, a, hablar, y... a hablar de cosas que no tienen. Sí. nada que ver. Mira, yo muy rápido, eh, porque lo estoy jugando ahora mismo y me parece un buen juego para también volver al pasado y tal, StarCraft 2. Estoy Hola. ahí en a la campaña porque nunca he tenido la oportunidad de, de hacerlo y ahora que sí que tengo la oportunidad, pues ahí estoy. Oye, pues Starcraft. a ver si ¿sí un día nos rompemos la boca en el Starcraft. Pues no estaría mal. Ahora Venga. cuando sepa jugar de verdad, porque de momento estoy con la campaña, que es lo típico, ¿no? Eh, igual que cuando jugabas al Hecho Fempech 2 y te hacías la campaña de Juana de Argo, que te creías ya Dios y realmente sí. no, porque luego te vas Esco. online y te cortean el lomo, pues ahí un poquito igual. Bueno, Escucha. ¿Eso es free to play ya o cuánto sí, vale Sí, sí, eso sí. Es, Ahora. es gratis totalmente. Escucha que las, uh, escucha las campañas, mierda, ¿no? La igual, campaña. igual le doy de mi mo, mierda de mono. Escúchame. Ah. A, ver, <laughs> Yo, a ver, excremento de <laughs> a ver, excremento de mandrágora. ¿Qué tienes que decirme? <laughs> Jueves 26 de la, de diciembre por la noche jugamos los cuatro un 2 contra 2. El 26 de diciembre. Déjame claro. ver mi agenda. Lo Venga, veo. lo veo. Lo veo. No, 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 a ver, a ver, a ver, que todavía no lo tengo ni lo he tocado yo eso Pero mismo. tú te lo puedes saber <laughs> Yo solo diré que voy en el equipo de Manu <laughs> Pero Mejor, mejor será mejor. Sí. Pero Enrique es pro player de esta ¿claro, Sí, ¿no? tú, ¿tú, te, tú te coges los Zer y empiezas a hacer Zerling y ya está sí Bueno, ahora cuando te terminemos sí, de es grabar verdad, porque porque a Enrique le gustan las ratas Como el perro de mierda que tiene <laughs> En fin, compraos comprado, comprado el Pokémon Espada o escudo, que mola mucho Venga, hasta luego, ahí tenéis un placer culpable Juegos de mierda Uy, que me yeah. hacen jugar ¿Qué? Cortad Enrique, de esto, cortad Pokémon esto espada de escudo. <laughs> no. Lo tengo atravesadito, de verdad, porque estáis jugando Muchos si y ya me está saturando <laughs> Juegos de mierda Juego de <laughs> No, pero porque, porque ya lo he explicado muchas veces. Yo esperaba que Pokémon viniera a la nueva generación. Hoy estoy hater, ¿eh? también hay que decirlo. Pero viniera a la sobremesa y a la nueva generación y a todo eso. Con un poquito más. En fin, no está tan mal, ¿eh? la verdad. Ya, a bromas aparte, me fío del criterio de Enrique, como siempre. Voy a aprovechar para saludar a todo el mundo. Eh, os deseamos feliz año nuevo a todos los que nos estáis escuchando, por supuesto. Eh, pero hoy voy a. Mira, como es off topic y estamos saliéndonos un poco de la norma y todo eso, voy a leer los patrones VIP en orden invertido. Los voy a leer al revés. Y ellos son Carlos Beltrán, Miguel Pérez Carasol, Igolele, Will Arango, Leonardo, Neo Parker, Fernando de la Hermosa, Toto M, Sergius Snake, Héctor Rojas, y 87, Javier Vázquez, Marcos Rodríguez de la Cruz, Baffin Leonel Argüello, Daniel Hernando Rodríguez, Marcos Serrano Rodríguez, Jesús Benítez, Lucho Faun, Jonathan Pérez Botella Santi RL, Bruno Besugo, Jesús Vega. Guillermo Martínez Rodríguez, Acrius, Alberto, Oscar Rojas, Andrés Montero, Roberto López Rodríguez, Saúl Pérez Castañeda, Sergio Benítez Rodríguez, Salvador Escriba Esteban, Gregorio Puga Bailón, Antonio Camín Martínez y Bruno Besugo. Como siempre, un saludo a ellos, un saludo a todos. Gracias a ellos por esos audios que nos han mandado y han ido aderezando y manteniendo el ritmo un poco de esta tertulia. Totalmente, ya habéis visto, sin edición ninguna y sin ningún tipo de. De tapujo, como nos gusta contaros las cosas como siempre, gracias a todos los que nos estáis oyendo por hacer de 2019 un año vital para Reconectados y ahora ya sí, nos vemos en pocos días pero al año que viene. Chao, chao.